Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha, participantes, espectadores? Hola. ¿Escuchan? Sí. Muy bien. Ya estamos por dar inicio. Pregunta 6-2. Contestaron por aquí. Muy bien. 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 Bueno, bienvenidos todos. Gracias por participar del Ateneo de cierre del año, de las actividades del Comité de Soporte Nutricional y Metabolismo de la SATI. Estamos presentes en el auditorio de SATI el doctor Chapela, la licenciada Mayra Fishberg, si lo pronuncio adecuadamente, y el que habla, Andrés Martinuzzi. Vamos a tratar de desarrollar un seminario dinámico, adecuado y que nos satisfaga a todos. Y si quieren realizar preguntas, ustedes vayan cargando las preguntas y nosotros las vamos mirando en el seminario dinámico, adecuado y que nos satisfaga a todos. Ahora, ¿se solucionó el eco? Bien, perfecto. Le damos el pie entonces al doctor Chapela para que inicie su presentación. Bueno, buen día. Soy Sebastián Chapela, soy médico de la terapia intensiva y soy miembro del Comité de Soporte Nutricional. A mí me toca hablar del cálculo de los requerimientos calóricos, si todos estos cambios que estuvimos viendo en este último tiempo representa un cambio de paradigma. Pero antes que estos cambios, la idea es charlar un poquito de la historia de esto y de dónde venimos para poder entender por qué lo estoy planteando o por qué lo estamos planteando como un posible cambio de paradigma. Todos hemos leído sobre la deuda calórica y sobre la importancia y las consecuencias de la deuda calórica. Aparecen ya de museo los artículos de Facey, donde hablaban del déficit energético y las consecuencias del déficit energético, como este trabajo, que el déficit energético de 1.300 kilocalorías día aumentaba 7.9 veces la mortalidad en terapia intensiva. O sea, es muchísimo el aumento de la mortalidad en cuanto al déficit energético mostrado en este artículo. O también del grupo de Facey, que la deuda calórica generaba mayor probabilidad de generar neumonías asociadas a ventilación mecánica por gérmenes resistentes como el estafilococo aureus. O este muy parecido, también del mismo grupo, donde la deuda calórica generaba mayor incidencia de infecciones asociadas a catéteres por también bacterias resistentes. Y este último trabajo de otro grupo distinto americano, donde el déficit calórico y proteico aumentaba el tiempo de estadía, aumentaba el tiempo de ventilación mecánica y el tiempo de mortalidad, y la mortalidad en terapia intensiva. También en este año, ya no de museo, pero es un poco más actualizado, este trabajo de Hayland, donde hizo una revisión de su survey de 2014, donde se observaba que el aumentar la ingesta calórica y proteica disminuía un 7% por cada 10 gramos de proteínas y para cada 10% del aumento de la ingesta calórica disminuía aproximadamente un 7% la mortalidad en terapia intensiva. Pero yéndonos un poquito más para atrás del artículo de Hayland, empiezan a aparecer ciertos artículos que por lo menos, no sé si la palabra es cuestiona, pero ponen en duda esta en tela de juicio, acá me sopla el doctor Martinucci, ponen en tela de juicio estas afirmaciones. El primero es el artículo de 2012 del grupo Eden, donde
planteaban dos grupos, un grupo con alimentación estándar y un grupo con alimentación trófica, es decir, 10 mililitros hora hasta 20 kilocalorías hora era lo que aportaban a estos pacientes distresados en ventilación mecánica por 6 días, y luego de 6 días llegaban a la cantidad total de requerimientos calóricos y proteicos de estos pacientes. A estos 1000 pacientes que randomizaron en estos dos grupos, vieron los días libres de ventilación mecánica, vieron episodios de intolerancia gástrica, vieron mortalidad a 60 días, vieron la incidencia de hiperglucemia y vieron los requerimientos de insulina. Acá se ven los porcentajes de requerimientos, a ver si puedo marcarlo, los porcentajes de requerimiento calórico de los dos grupos. Uy, no. Perdón, ¿eh? A la derecha se ve cómo están divididos los dos grupos y cómo el grupo con alimentación estándar manejaba un 80% de los requerimientos calóricos con un promedio de 1.500 kilocalorías por día, y el grupo con alimentación trófica manejaba un 20, un 25% de los requerimientos diarios, y el sexto día llegaba al 80% y manejaba por un promedio de 400 kilocalorías por día hasta alcanzar el 80% o las 1.500 calorías promedio por día. Pero ¿cómo le fue a estos dos grupos con respecto a los outcomes? Fíjense que la supervivencia a los 60 días y la mortalidad a los 60 días en los dos grupos no había cambios. Esto significa que un poco empieza a contradecir a los estudios de deuda calórica. A estos pacientes les generaban deuda calórica durante los primeros 6 días y no había diferencias en los tiempos de en la mortalidad en terapia intensiva, tampoco había diferencias en los días libres de fallas orgánicas. Fíjense, está acá a la derecha, días libres de fallas orgánicas. Fíjense que no había diferencias, días libres de falla cardiovascular, renal, hepática, coagulación, y no había fallas a los 60 días, no había diferencias en la mortalidad de los 60 días, ni había diferencias en la incidencia de complicaciones infecciosas en ambos grupos. Lo que sí había, obviamente, había diferencias en los niveles de glucemia durante los primeros días y en los requerimientos de insulina en los primeros 6 días, que eran los días de alimentación trófica. Cabe destacar que en realidad este trabajo es un segundo trabajo del mismo grupo. El primer trabajo que se hizo de este grupo fue 4 años antes, con 200 pacientes, pero el objetivo de este mismo grupo de hace de 4 años antes no fue mortalidad, sino fue los requerimientos de insulina y la incidencia de hiperglucemia. Y a partir de ese diseñan este nuevo trabajo con outcomes mucho más duros que los del trabajo previo. Por eso muestro solo el segundo trabajo y no muestro el primero, porque el segundo es más interesante. Bien, después hicieron un análisis al año, a los 6 meses y al año, donde a los mismos pacientes medían actividad física, medían otros objetivos secundarios como salud, no salud mental, salud mental, salud física, depresión, una escala de utilidad, ansiedad y otros factores, y donde nuevamente no había diferencias en los principales outcomes, salvo en la salud mental medido por uno de los scores, gracias, que usaban para medir. Acá el doctor Martín Ducci me ayuda con mi tara. También en otro trabajo derivado de ese mismo trabajo, del seguimiento de un año, acá lo que medían eran outcomes respiratorios, como espirometrías, como la capacidad vital forzada, el V1, pruebas manuales de fuerza muscular, como caminata de 4 minutos, caminata de 6 minutos la distancia, y un montón de factores cognitivos. Y tampoco había diferencias a los 6 y 12 meses en todos los patrones respiratorios, en todos los patrones de fuerza muscular y en todos los patrones cognitivos, tanto en la alimentación estándar como en la alimentación trófica. Luego de los trabajos de alimentación trófica vinieron los trabajos del grupo de Arabi de hipoalimentación permisiva. De hipoalimentación permisiva, a diferencia de la otra que era trófica y que era
El objetivo era mantener el trofismo justamente vellositario, toda la barrera inmune del tubo digestivo. Este el trabajo, a diferencia del otro, que el promedio eran 10 a 20 kilocalorías por kilo por día, este era alcanzar entre el 40 y el 60% de los requerimientos calóricos. El objetivo era más alto que los del grupo de Rice, que era el grupo anterior. Y de vuelta, randomizaron 894 pacientes, un grupo con alimentación permisiva y otro grupo entre 70 y 100% de los requerimientos. Y fíjense que los requerimientos proteicos es de 1.2 a 1.5, que estarían dentro de los estándares actuales, de las guías actuales de pacientes críticos. Y este patrón de alimentación lo mantuvieron durante 14 días en la terapia intensiva, o hasta que tenía alta de terapia intensiva, o hasta que iniciaba dieta enteral, o hasta que retiraba la alimentación por cuestiones de cuidados paliativos. Y de vuelta, los outcomes eran outcomes duros como mortalidad 28 días, 90 días, 180 días, tiempo de estadía en terapia intensiva y hospitalaria y días libres de ventilación mecánica. Fíjense un dato interesante que muchas veces nos sale en el análisis de estos trabajos, que los dos grupos, tanto el de la hipoalimentación permisiva como el grupo estándar, la media del BMI era de 29 y 29.7, o sea que eran pacientes con sobrepeso rozando la obesidad. Y si uno se pone a pensar que los pacientes que tenían alimentación estándar, la mitad eran obesos. Y los pacientes con hipoalimentación permisiva, casi la mitad eran pacientes obesos. Y mucho más de la mitad tenían sobrepeso. Si uno se pone a pensar en las fórmulas que se usan para los pacientes obesos se calcula con la mitad de los requerimientos calóricos, el 50% de los requerimientos calóricos con el peso actual. Entonces, el concepto de hipoalimentación permisiva en estos pacientes queda un poco en duda porque por el tipo de población que seleccionaron para este trabajo, pero no importa. Es un aspecto para tener en cuenta y para hacer el análisis de este trabajo, pero vamos a ver qué es lo que pasaba con los dos tipos de estrategias de alimentación. Obviamente había diferencias, no en el cálculo de requerimientos de los dos grupos, sí en la cantidad de calorías que recibían los grupos, que obviamente la hipoalimentación tenía menor cantidad de calorías, pero no había diferencias en la cantidad de proteínas que recibían los dos grupos. Era menor cantidad de calorías, pero hiperproteica. ¿Cómo les fue con los outcomes? Y bueno, no hubo diferencias de mortalidad, tiempo de estadía en terapia intensiva, tiempo de estadía en el hospital y días libres de ventilación mecánica. Entonces, es otro trabajo que de alguna manera refuta los trabajos de deuda calórica. Acá a propósito estaban generando deuda calórica y no hubo diferencias en los outcomes. Pero bueno, no se olviden que eran pacientes casi obesos y que si uno calcula el requerimiento calórico de estos pacientes, probablemente no haya sido el correcto. Hicieron un análisis post-hoc de, en 2016 de estos casi mil pacientes que juntaron para ver si la hipoalimentación permisiva tenía algún efecto beneficioso en algún subgrupo. Y especialmente buscaron grupos de pacientes en riesgo. Entonces, ¿cómo estimaron el riesgo? Y estimaron el riesgo con el Nutri-Score. El Nutri-Score, como algunos de ustedes ya sabrán, es un score que se usa para tamizaje de los pacientes que están en riesgo de desnutrición, que es recontra criticado. Acá a mi derecha está el doctor Martinucci, que no lo quiere ni un poco a ese score, pero es el score que en todas las publicaciones que se usa para valorar el riesgo de desnutrición se usa, y el outcome medido en el Nutri-Score es mortalidad a 28 días. Otros parámetros que usaron como para medir el riesgo nutricional es la hipofosfatemia, por el riesgo que tenían de generar el síndrome de realimentación, prealbúmina, BMI, lo dividieron en cuartilos al BMI y vieron cómo era el outcome según los cuartilos del BMI y el balance nitrogenado. Y nuevamente los outcomes fueron mortalidad a los 28, 90 y 180 días, tiempo de estadía en terapia intensiva, tiempo de estadía hospitalaria, días libres de ventilación mecánica. Y obviamente en ninguno de los grupos hubo diferencias, salvo los pacientes que tenían hipoalimentación permisiva tenían menor incidencia de terapia de reemplazo renal. Pero ninguno de los subgrupos buscados
con riesgo nutricional, había diferencias en mortalidad, tiempo de estadía en terapia intensiva y días libres de ventilación mecánica. Entonces, obviamente, después de todos estos resultados y con la misma duda que ustedes están seguro teniendo, el grupo de Marik hizo un metaanálisis estudiando las distintas estrategias y los outcomes entre las distintas estrategias, tanto de alimentación trófica con los trabajos de Rice, como los distintos trabajos que hubo de hipoalimentación permisiva. Acá están las características de los 6 grupos que analizó. Fíjense que más o menos se los estuve describiendo. Los de Arabi buscaban entre 40 y 60, el periodo de trabajo entre 60 y 70% de las metas calóricas. La hipoalimentación permisiva en los trabajos de Rice usaba promedio 300 kilocalorías día, y la alimentación estándar, la mayoría buscaba 25 a 30 calorías día, con la ecuación del American College of Chest Physicians, y otros usaban calorimetría indirecta para adecuar el porcentaje. Bien, estos son los datos, pero vamos directamente al metaanálisis. Fíjense que ni en el grupo de alimentación trófica de los dos estudios estudiados en el metaanálisis hecho con los dos trabajos de Rice, hubo diferencias en la incidencia de infecciones adquiridas en el hospital. Y con respecto a la hipoalimentación permisiva, fíjense que tampoco hubo diferencias en las infecciones adquiridas en el hospital. Y en el grupo total de los 6 análisis, o sea, en el metaanálisis con los 6 análisis, tampoco hubo incidencia de infecciones adquiridas en el hospital. Con respecto a la mortalidad hospitalaria, tampoco hubo diferencias entre la alimentación hipocalórica, ya sea por estrategia de alimentación trófica o hipoalimentación permisiva o alimentación estándar, con la mortalidad. Y con el tiempo de estadía hospitalaria tampoco hubo diferencias con ninguna de las 3 estrategias. Entonces, los investigadores que tienen peso para armar grandes trabajos empezaron a preguntar, ¿hay algún punto de corte? ¿Hay algún valor de adecuación calórica que realmente disminuya la mortalidad? Si uno lo miraba por el lado de la deuda calórica, sí, la deuda calórica, cuando hay deuda calórica, aumenta la mortalidad. Deuda calórica, medido desde la deuda calórica. Cuando se hicieron trabajos con distintas estrategias, no hubo diferencia con respecto a la mortalidad. O sea, no calculado desde la deuda, sino desde una estrategia de alimentación donde se daba un 20% de las calorías, donde se daba un 50% de las calorías prescriptas, o donde se trataba de llegar al 100%. Entonces, con esa misma premisa se empezaron a hacer trabajos que fueron publicados a fines del año pasado y principios de este año, buscando en cuál es el punto de corte donde realmente se disminuye la mortalidad. Y la pregunta primero, ¿sí hay algún punto de corte donde disminuye la mortalidad la alimentación? Entonces, este trabajo del grupo de Jean-Charles Pacer, publicado en 2016, juntaron 1.004 pacientes y lo que evaluaban era ingesta calórica, la cantidad de calorías por día, y lo que hicieron es dividir a los pacientes en cuartitos. Y lo que evaluaron, los objetivos que evaluaron fueron mortalidad, tiempo de estadía en terapia intensiva, tiempo de estadía hospitalaria e incidencia de infecciones. Fíjense que los outcomes son los mismos outcomes que se vienen repitiendo en todos los trabajos descriptos hasta ahora. Fíjense que por cálculo de calorimetría indirecta, había diferencias entre los grupos. El promedio de ingestas calóricas entre los cuartilos, sí, estoy marcándolo con el dedo, pero no lo ven en la pantalla. El promedio de ingesta entre grupos, claramente había diferencias. El primer cuartil, el promedio de ingesta fue de 39 kilocalorías, el segundo grupo de 226 kilocalorías, el tercer cuartilo de 1.082 calorías, el cuarto cuartilo un promedio de 2.300 kilocalorías. ¿Y cuáles fueron los resultados? Fíjense que la mortalidad hospitalaria disminuía. Hola, ¿cómo estás? La mortalidad hospitalaria disminuía en los primeros 2 cuartilos, o sea, los pacientes que recibían menos calorías, disminuía la mortalidad en tanto en la terapia intensiva como en el hospital. Y esa disminución era mayor en el segundo cuartilo. O sea, dividido en
cuatro cuartos, ¿no?, equivalentes, con la misma cantidad de pacientes, los que estaban en el segundo cuarto, que tenían un promedio de ingesta de calorías de 226 kilocalorías por día, era el que menor mortalidad tenía. Y el que era, a su vez, el que menor tiempo de estadía hospitalaria tenía y el que menor incidencia tenía de infecciones durante la terapia intensiva. Cuando lo vemos en gráficos, fíjense que la mortalidad no ajustada en terapia intensiva era menor en el segundo cuartilo, cuando se ajustaba no había diferencias, pero sí la mortalidad hospitalaria no ajustada, y ajustada había diferencias en el segundo cuartilo. Y la mortalidad a 28 días, el segundo cuartilo no ajustado tenía diferencias, era el que menor tenía cuando se la ajustaba. Por Apache, SOFA, tipo de admisión y características basales, sí había diferencias. Con respecto al tiempo de estadía, fíjense que los dos primeros cuartilos, o sea, los pacientes que recibían menos de la mitad, o sea, la mitad de los pacientes que recibían menos kilocalorías de las que deberían haber recibido por caloría indirecta, tenían menos tiempo de estadía hospitalaria, tanto en la forma no ajustada por, de vuelta, para Apache, SOFA y características basales, como en la ajustada. Y también tenían menos tiempo de estadía hospitalaria. Fíjense que, de vuelta, cuartilo 1 y 2, tenían menor tiempo de estadía hospitalaria no ajustada y ajustada. Y este último trabajo del grupo de Pierre Singer, otro gran grupo de investigación en la nutrición, también publicado a fines de 2016, este trabajo con 1.171 pacientes evaluaron el registro, fíjense, 12 años de registro de calorimetrías indirectas, y evaluaron esos registros de calorías indirectas por la cantidad de de calorías que recibían por día. Y en base a eso calculaban el porcentaje de calorías que deberían haber recibido sobre la calorimetría indirecta. Y después se evalúan por cálculos la ingesta calórica. Y vuelta, fíjense que los alcanzan los mismos, mortalidad 60 días, tiempo de estadía y tiempo de ventilación mecánica. ¿Y qué es lo que vio el grupo de Singer? Y vio un resultado bastante parecido al grupo de Preiser. Fíjense, y esto es fundamental, que con respecto a la mortalidad, el punto donde se disminuye la probabilidad de morir en terapia intensiva, el único punto que está por debajo del 1, es decir, el único punto donde se disminuye la mortalidad, es el del 70% de las calorías prescritas. O sea, aquellos pacientes que recibían 70% disminuyen la mortalidad. Aquellos que recibían más del 80%, recibir más del 80% de las calorías prescritas aumenta la mortalidad, y recibir menos del 60% de las calorías prescritas en este trabajo aumentaba la mortalidad también. Por eso tiene la forma NU y el otro tiene la forma J. Y con respecto a las proteínas es muy claro. Los pacientes que reciben menos del 75% de las calorías prescritas tienen mayor mortalidad en terapia intensiva, y aquellos pacientes que reciben más del 75% de las calorías prescritas disminuye la mortalidad en terapia intensiva. Y si se fijan las curvas de Kaplan-Meier, los pacientes que recibían por lo menos 70% de las calorías eran los que menos mortalidad tenían. Y fíjense que ayer aquellos que recibían 130% aumentaba la mortalidad, y aquellos que recibían 30% aumentaba también la mortalidad. De vuelta, estos mismos resultados se veían en ventilación mecánica. Los pacientes que tenían cerca del 70% tenían menos días de ventilación mecánica, menos días de internación en terapia intensiva. ¿Y cuál es la fundamentación de estos resultados y cuál es el porqué de estos resultados? Bueno, otra cosa que está muy en boga y que se está discutiendo mucho, y que es algo que se ha descubierto últimamente, que de hecho el que descubrió, el primero que habló de la autofagia, fue el ganador del premio Nobel de este año, si no me equivoco. Si no fue de este año, fue el del año pasado, el descubridor de la autofagia. La autofagia es un proceso fisiológico, natural y normal, mediante el cual las células se deshacen de los detritos que tienen por distintos procesos adentro de las células. Una célula que tiene un tipo de anoxia, la autofagia lo que hace es, ahora lo vamos a ver con una diapositiva, es esos pedazos de célula que están rotos, es autodegradarlos.
Este proceso de autofagia durante la sepsis se encontraría inhibido y los dos principales inhibidores de la autofagia son los nutrientes y la insulina. Esto es lo que les decía. Cuando una membrana se encuentra rota o alguna organela se encuentra dañada, lo que se hace es elongar esta membrana, madurar el autofagosoma, que sería una especie de vacuola intracelular, y el lisosoma, ¿se acuerdan de biología de primer año? El lisosoma es esa organela que tiene un montón de enzimas que sirve para degradar tanto membranas como proteínas, se adosa a este autofagosoma y se forma el autofagolisosoma y así se desharían de todas las partes y de todas las células que estarían dañadas el cuerpo. Pero ¿qué pasa con la autofagia? La autofagia se encuentra estimulada en el ayuno, se encuentra estimulada en el ejercicio y se encuentra estimulada en el estrés. Dos de las tres cosas que pasan en terapia intensiva, el ayuno y el estrés, estimulan la autofagia. ¿Y por qué se inhibe la autofagia? La autofagia se inhibe por insulina, por nutrientes y por factores de crecimiento. Entonces, esta sería la explicación de por qué aumenta la mortalidad cuando alimentamos cerca del 100% y por arriba del 100%, porque estamos haciendo que o de una manera natural a través del páncreas se libera insulina o nosotros estamos dando insulina por el efecto de la hiperglucemia por estrés. De cualquiera de las dos maneras estamos inhibiendo la autofagia, que es un proceso natural, fisiológico y que mejoraría el outcome de los pacientes. Y cuando le estamos dando nutrientes de más, estamos también inhibiendo la autofagia, entonces estamos inhibiendo este proceso que sería beneficioso. Bueno, este es un trabajo que por cuestiones de tiempo no se los voy a nombrar, pero lo que mostraba es que la autofagia se encuentra inhibida en la sepsis. Otra de las causas por las cuales aumentaría la mortalidad cuando nos acercamos o cuando nos vamos por arriba del 80% o con la curva en forma de J que vimos en el primer trabajo es que corremos riesgo y nos acercamos al punto de sobrealimentar a los pacientes. Entonces, esa sería otra causa de por qué se encuentra aumentada la mortalidad en estos pacientes. Y después, con respecto al catabolismo proteico, durante la fase inicial de la sepsis, la síntesis proteica se encontraría abolida, recuperándose solo en la fase tardía. Entonces, la inhibición de la síntesis proteica o lo que nosotros tratamos de hacer, de inhibir el catabolismo proteico adecuando la cantidad de calorías, no tendría sentido en la primera fase de la sepsis, en la primera fase del shock, sino en una fase más tardía. Por lo menos esto es la forma que encuentran de justificar estos resultados. Entonces, ¿qué es lo interesante de toda esta historia que les traté de contar? Es que había un paradigma, el paradigma era la deuda calórica, las consecuencias de la deuda calórica. Hubo una duda y una observación, che, cuando le hacemos la hipoalimentación permisiva no hay diferencia, cuando le hacemos hipoalimentación calórica, alimentación trófica y hipoalimentación permisiva, no hay diferencias en la mortalidad. Esto se contradice con la deuda calórica. Se hicieron trabajos de investigación para ver cuál es el punto de corte donde se mejoraba y se llegó a un nuevo paradigma. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es el final del camino, si este realmente es un nuevo paradigma que hay del otro lado de la curva, la verdad que no lo sé. Lo que hay que hacer en estos casos, hay que esperar, tener paciencia y ver. Y a veces, del otro lado de la curva está el destino final, que en este caso el destino final era Villafranca del Bierzo, que era el pueblito donde nacieron mis abuelos, y estaba al otro lado de la curva. Pero viste que termina en un círculo. Sí, es la rotonda para entrar al pueblo. Puede ser en la medicina, todo termina en el lugar donde empezó. Probablemente termine con los pacientes que tenemos que cuidar la deuda calórica, no lo sabemos. Pero por lo tanto, son trabajos interesantes que plantean dudas interesantes y que tenemos que observar y estar cerca para ver hacia dónde nos lleva. Acá Andrés tiene dudas. Y también del otro lado. Y Bien, a los participantes, vamos a darle la primera opción a los participantes espectadores por video que hagan sus preguntas. ¿Lo escuchan, Andrés? Porque está medio lejos. ¿Se escucha? Capaz que se aburrió y se fueron todos. Sí, se escucha. Bueno, muy bien. Bueno, empiecen de ustedes haciendo sus preguntas y después cerramos con preguntas nosotros, si les parece. El río de las vueltas. Ahí está. El camino. Bien. Jessica, ya que vos contestaste tan valientemente, tu primera pregunta, por favor. Otra pregunta.
Perdiste la primera parte, te perdiste. Claro, pero igual también. Es que llegué tarde. Llegué tarde, bueno, no pasa nada. ¿Te surgió alguna duda de lo que conté? ¿Y la práctica qué están haciendo ustedes? Tratamos de adecuar al 100%. Por lo menos lo que yo pero tengo siempre que para yo en el hospital, cuando lo investigué, estaban en 70 más o menos. Que estaría ahí chorada como ese medio, viste, arriba del 40 y abajo del 80, porque en realidad una. ¿Pero en el 70 todos los días? Sí, calorías. ¿No? Sí, calorías. En el 70 todos los días. Y no, fue promedio, hice duda calórica semanal durante un par de meses. Sí. Promedio me dio eso. A ver, el promedio. Que tenía 10, si uno va a la bibliografía, el promedio es el 70%. Pero tiene que ver con las prácticas. Por lo menos. En nuestro hospital, no fui yo, eso es una práctica que se ganó por Dios sabe por qué, pero por lo menos una práctica habitual antes era cuando el paciente estaba a 0 grados, suspender la alimentación cuando lo bañaban, y eso llevaba varias horas y que nos llevaba la dolor, pero eso no se hace más. Les ponemos a todos K108, no son necesariamente transpilórica, pero los alimentamos y no tenemos mayor incidencia de neumonías asociadas a la ventilación mecánica, los pacientes no se aspiran y ahí achicamos la deuda. Llegan un poquito más al 100. Llegamos más cerca al 100. Y la realidad es que los pacientes en terapia intensiva, los primeros días son los que uno tiene que suspender la dieta para ser tratado para hacer un día. Después el resto de los días no. Entonces, uno no debería por qué tener ese 30%. Claro, igual, 80% entre 70 y 80% es lo ideal. Andrés. Bien, Jessica, gracias por compartir. Está perfecto. Nosotros también compartimos que hay que tratar de llegar al objetivo del 100%, sí, que sí, el doctor. En la realidad, cuando uno saca números y ve realmente lo que pasa, con suerte, si llega al 100%. Claro, sí. Poner el 80 porque ahora sí. El estudio diga esto del 80. Pero está perfecto. Porque según, por ejemplo, cuando uno mira indicadores de calidad, se emisión para terapia intensiva recomienda arriba del 60. O sea que vos, por ejemplo, claro, estarías por arriba de los indicadores de calidad de emisión. Tranquilamente está perfecto. Yo tenía, si no surgen otras preguntas, yo tengo un par de preguntas con respecto a los trabajos. Puntualmente que dividen cuartilos, que ponen sí, cuartilos tan bajos, sí, los ponen como valores diarios puros y no te hace una disquisición con respecto a cuánto recibió en total ese paciente durante toda la internación. Porque la deuda calórica no es una deuda calórica por día, sino sí, es una deuda calórica del total de la internación. Sí. Es el aporte por día. Entonces, yo me dice, ese es en la primera semana. A partir de después de la primera semana, ¿en qué momento de la internación se hizo esos cuartilos? 14 días, si no me equivoco, no me acuerdo si era 70, pero era entre 7 y 14 días, la verdad que no me acuerdo si era 7 o 14, y es el promedio que saca de esos 7 o 14 días, con respecto a la calorimetría bien, indirecta bueno, del cuerpo. Eso estadísticamente a mí me parece errado, porque vos te sumás los 14 días y tenés los primeros días donde pones un valor muy bajo y después al final no sabes cómo sacar el promedio. No sabes en qué grupo estaba realmente. Y no es lo mismo alimentar los primeros 7 días que no, alimentar los últimos 2. De hecho, después de los 7 días. En el trabajo de Miguel sí creo que está gratifica, donde la mayor deuda es la primera semana. Bien, los primeros trabajos que lo mostré te muestran día por día. Pero este es un error metodológico, puntualmente. Por ejemplo, que por eso lo marqué. No sé si es metodológico en la forma que lo escribió. Puede ser. A veces tiene los datos, pero la forma de escribir y expresar ¿cómo y que ¿cómo lo analizás? Sí. Porque por lo podría haber analizado por separado y quizás resultados distintos. Pero Singer me gusta más porque toma el gasto energético total y ve lo que en total recibió. Uh-huh. Es muy bueno ese aspecto. Y ese me parece un dato mucho más relevante y se correlaciona con lo que nosotros hacemos en la práctica. Aquí le va a mejorar, que le estamos dando por lo menos el 70-80%. Pero aparte el trabajo de Singer es un número más real y sí, es un número más lógico. El 70% disminuye la mortalidad. Es más lógica la explicación. Te vas del 70%, aumentas la mortalidad porque inhibís la autofagia, porque sobrealimentás. Menos que eso hipoalimentás, generás deuda calórica, menos que eso generás sarcopenia, menos que eso aumentás el tiempo de ventilación mecánica. Es difícil, a ver, Fraser es otro que sabemos que escribe y que tiene chorradas de publicaciones. Es difícil de creer que alguien que tiene un promedio de 26 kilocalorías día o 200 kilocalorías día de alimentación
tenga menor mortalidad que alguien que tiene 1.300, o sea, que se adecua más y que llega al 70%, porque piensen que el segundo cuartilo está entre el 50 y el 75%. Entonces, alguien que recibe entre 0 y el 25, o entre 25 y 50, tiene menor mortalidad que alguien que está entre el 25 y 50, y es difícil de creer. Pero lo que le quise mostrar es que los dos, lo que quise mostrar con toda la elección de trabajo, que mostró es que por ahí hay otra forma de pensar. Por un lado están los de deuda calórica, que son los que nosotros seguimos y que creemos. Por otro lado están los que no muestran diferencia entre una estrategia de alimentación que no muestra mortalidad y el trabajo del grupo de Rice, que es el de Eden, es dar el 20% o dar el más del 70%, y no hay diferencia de mortalidad. Y están estos, que lo que hicieron es tratar de cortar esa especie de pan que tenían, ellos trataron de cortar los fetas y ver en dónde está el punto de corte. Claro, sin duda, como te charlábamos por mensaje de texto, todos los trabajos se terminan y bueno, se necesitan más trabajos para ver qué hay del otro lado de la curva. ¿Tenías alguna duda más? No, ya la voy. Bueno, muchas gracias, Jimena, estamos de acuerdo. No es lo mismo los primeros días que el resto y que estos trabajos tienen un tiempo limitado de evaluación y no pueden, a veces no diferencian a veces el momento en el que se encuentra el paciente. Que no es menor, porque si uno se pone a pensar, el paciente que está en terapia intensiva más de una semana, más de 15 días, es aquel paciente crítico, crónicamente enfermo, que uno tiene tirado y olvidado, que no sigue, y que probablemente ese es el paciente que empiece por su fase anabólica, y que si uno se olvida de la deuda calórica en ese punto y de la deuda proteica en ese punto, no, o sea, donde más... El aporte y calidad del objetivo. Exactamente, y ese es el paciente que nosotros ya hemos charlado en algún momento, que es el que termina, que uno lo ve claramente, que termina sarcopenia. Tiene más calorías, es el que demasiado y que termina demasiado, no el que está en los primeros 7 días. Te debo lo de que me olvidé, lo de los 7 o 14 días. Ya ahora me fijo. Lo tengo acá el trabajo. ¿Suyo? No, ¿suyo? Perfecto. Para que tengo que sacar esto. Así ponemos, ya está cargada, ¿no? ¿O crees que la dejemos al final porque es el más importante? No, pobre, vamos a dejarla que alivie el estrés. Es el más interesante. Para estamos todos expectantes de este tema. Con este, ¿no? Sí. Bueno, me voy a fijar ahora, pero prefiero escucharla. Bueno, yo les voy a hablar de vitaminas en sepsis. Soy Mariela Fischer, trabajo en el Hospital Pena como nutricionista de planta. Para acá Jessica preguntó, nos quedó colgado, ¿qué recomendación calórica? Y nosotros de vuelta, por lo menos los cuatro acá presentes, tratamos de llegar al 100%. No siempre se llega, al promedio descrito es el 70%, calculo que todos estaremos en ese porcentaje. ¿Este también pasa o no? Yo usé el teclado, ¿no? Solo este. Sí. Chiquitique. ¿Con este o con este? Con ese. ¿Pero este o este? El costado. El de la derecha. Y si no, acuérdate, tenés este. Pero este, acuérdate que tarda más porque tiene que ir acá, de acá a acá y ahí. No, este. ¿Estamos? Bueno. ¿Usaste el pizarrón? Bien. Bueno, ahora sí. Soy Mariela Fillo, trabajo en el Hospital Pena y miembro del capítulo de nutrición de SATI. Bueno, un poco para como forma de introducirnos en el tema, hay 30 millones de casos al año de sepsis y 6 millones de muertes al año, pero esto es en países de altos ingresos. En los países de bajos ingresos no hay estadísticas confiables porque no hay datos, entonces seguramente es muchísimo más que esto. Y la sepsis es la afección más costosa de tratar, con lo cual es bastante interesante si se puede resolver un poco este tema. Y hay de 2 a 3 veces más de reingresos los pacientes que han tenido sepsis. Y también se vio que la mortalidad posterior a alta es exactamente la misma de cuando tenemos un paciente en el hospital por sepsis. Y encima la incidencia está como en aumento. Bueno, y hay una nueva concepción de la sepsis, no voy a entrar en la fisiopatología, pero digamos... se dejó hablar que solamente es una infección, sino que hay como una tríada donde sea una infección, hay una respuesta desregulada del huésped y a su vez la disfunción de los órganos, que esto conlleva la sepsis y puede, digamos, progresar a un shock séptico.
Bueno, y encontré una revisión que es del 2014 de un grupo de la ESPEN, donde habla de los micronutrientes y más o menos dice lo que venimos hasta ahora hablando, de que no hay recomendaciones de cuántas dosis hay que dar de cada micronutriente. Sí se sabe que el paciente crítico tiene mayores requerimientos, pero no hay específico qué dosis hay que darles. Y mencionan la vitamina D, que es como ahora como que se está hablando tipo un hit, la vitamina D por todos lados. Y ellos lo que refieren es que si bien hay un 50% de déficit en pacientes que están internados en la terapia intensiva, no se puede tampoco establecer que realmente tenga un impacto en la mortalidad. Bueno, a lo largo de estos varios años atrás han habido muchos estudios distintos de publicaciones sobre la vitamina D, desde, digamos, el impacto en la enfermedad cardiovascular, los desórdenes autoinmunes y en muchísimos diferentes cánceres. Bueno, de esto hay un montón de publicaciones. Lo que sí se sabe es que hay un 50% de deficiencia al ingreso a la terapia intensiva y que la mayoría de la población tiene deficiencia de vitamina D. Bueno, acá hay un estudio que este es del 2012. Fue un estudio observacional con 258 pacientes, la mayoría eran hombres y eran pacientes todos quirúrgicos críticos. Había cirugías generales, cirugías de todo. Todo paciente quirúrgico que entraba a la terapia intensiva era metido en este estudio. Y lo dividieron en distintos grupos para ver las deficiencias que tenían y se fijaron los días de estancia hospitalaria, la mortalidad y también los costos. Y lo que vieron es que había un 53% de deficiencias graves, que coincide con la literatura, un 37% aproximado de deficiencias moderadas, un 7% de leve y 3 pacientes solo, o sea, 1,2%, solamente tenían valores normales cuando habían dosado la vitamina D. A todos los pacientes ellos los trataron, los que tenían las deficiencias, con 50.000 unidades por semana, es el que ellos tenían este protocolo de tratamiento. Y lo que vieron es que sí, los días de estancia hospitalaria aumentaban con las deficiencias más severas y la diferencia era bastante notable, fíjense, de 13 a 5 en el grupo de los leves, y la mortalidad también era mucho mayor en los pacientes que tenían deficiencias graves, y los que tenían deficiencias leves, por ejemplo, no había habido muertes. En respecto a los costos, también fue casi el doble digamos, deficiencia moderada grave, era el doble, y en los de leve todavía más del doble lo que se había gastado. Después hubo un estudio, este se realizó en Egipto, ya desde el 2016, hicieron un seguimiento de 4 meses de estos pacientes, un estudio multicéntrico. Y acá también evaluaron la estadía hospitalaria y la mortalidad. Y ellos también notificaron acá un 78% de deficiencia de vitamina D al ingreso de la terapia. Y pero la prolongación de la estadía y de la mortalidad, eso también vieron que con las deficiencias más graves también era mayor la mortalidad y mayor la estancia hospitalaria. Esto es una revisión sistemática del 2014 publicada en el Critical Care y acá usaron estudios de corte observacionales y también para evaluar todos los outcomes de sepsis, de infecciones, de mortalidad y de estancia hospitalaria. Y acá, bueno, tomé solamente los gráficos de mortalidad, pero están todos, ¿no? Y, bueno, y le dieron la asociación con la sepsis, bastante importante, que ahí está la diferencia de 546 versus 308. Así había bastante diferencia entre ambos grupos de cada estudio. Y con la mortalidad de los 30 días también había una diferencia bastante importante. En todos los estudios se fijan... ¿dónde está este? Bueno, no engancho ahí. No mueve. Bueno, hay bastante diferencia con la mortalidad también hasta acá en lo que es esta del 2014. Entonces ellos resumieron que, digamos, si bien es un marcador, que se puede... Pero esto hay que confirmarlo con estudios prospectivos que sean intervencionales, o sea, vieron la asociación con la deficiencia, con la infección, con la mortalidad,
pero que hay que hacer ensayos clínicos randomizados para ver realmente si hay que suplementar y cuánto hay que suplementar para ver si realmente esto tiene alguna importancia para prevenir infecciones, sepsis y la muerte, ¿sí? Y acá, esto es uno de Turquía, de un hospital universitario, también fue un estudio observacional, y también lo que quería ver era la mortalidad. Encontraron deficiencias, de los 201 pacientes, 139 tenían deficiencias, y la mortalidad era del 43%, versus los normales, que solamente hubo la mitad. Así que acá también, pero todo esto es observacional, ¿sí? Acá, por ejemplo, están los gráficos de la sepsis, la RM y la mortalidad. Y el azul sería cuando, por ejemplo, se encuentra la sepsis con el grupo de deficiencia y el grupo que no tiene deficiencia, ¿sí? A la izquierda está el grupo de deficiencia, que es mucho mayor la barra azul, fíjense, de sepsis versus de... en los que no tenían deficiencias. Lo mismo con el RM, la barra azul, y con la mortalidad. O sea, encontraron como bastantes diferencias. Digamos, la población, digamos, era como cualquier terapia, eso no había. Y lo que sí se fijaron era ver si la vitamina D se podía considerar un factor independiente o no. Utilizaron todos los métodos estadísticos para esto y lo que vieron es que no es un factor independiente como para relacionarlo. Se lo puede relacionar con la mortalidad, pero no se puede decir que la vitamina D es un factor independiente para esto. Bueno, y acá lo último es una revisión sistemática. Esto ya fue publicado ahora en el 2017 de Manzanares, Heyland, donde acá se nos cae un poco la vitamina D de todo lo que venimos diciendo. Y ellos, bueno, separaron por grupos los estudios, lo de metaanálisis y demás, y los separaron en grupos donde había suplementación por administración oral enteral versus parenteral, donde suplementaban con altas dosis o bajas dosis, y con deficiencias altas versus deficiencias bajas, incluyeron un montón de estudios, y... lo que vieron es que no había diferencias en suplementar oral enteral versus suplementar parenteral. Y tampoco hubo una reducción de la mortalidad, ni de la RM, ni de la estancia hospitalaria. Y para definir altas dosis o bajas dosis, el punto de corte para ellos fue 300.000 unidades. Bueno, eso con respecto a la vitamina D. O sea, no sé, hasta el momento, si bien hubieron muchos trabajos que estaban a favor de... hoy día parece que no sería tan así, o por lo menos no se sabe cuánto realmente hay que suplementar, y si hay que suplementar. O sea, se necesitan más ensayos, volvemos a lo mismo. Bueno, acá les puse esto porque del Santo Grial, porque... el código Da Vinci, Leonardo Da Vinci, tal cual. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mostrar los últimos estudios de hidrocortisona y vitamina C que hicieron un grupo... de investigadores, Marik y Cantrevas, que, digamos, ellos lo están llamando como que es el Santo Grial. Entonces, a mí me nombra Santo Grial y se me viene Leonardo da Vinci, que de paso se los comento un poco al que le gusta el arte. En este cuadro hay un niño allá que se forma con supuestamente María Magdalena y Jesús sería. Se forma una B, que es el útero, como símbolo del útero, y... queda la parejita ahí con... esto, claro, ahí está. La verdad que para la época, imagínense que estaba la Inquisición, así que él hacía todo así como en códigos. Así que un adelantado. No solo era pintor, arquitecto, filósofo, bueno, de todo. Y sí, muchos inventos que usamos ahora los hizo él. Así que, bueno, eso como para acordarnos un poco de Santo Grial. Bueno, ¿y por qué lo llamaron Santo Grial? Porque en realidad fue un hallazgo de ellos como de casualidad, lo dicen, porque en realidad lo que estaban buscando era una paciente joven que estaba con sepsis grave y se estaba muriendo, y lo que refiere es que Marik probó a ver qué pasaba, porque ya no, o sea, como una corazonada que tuvo, dijo, bueno, voy a probar esto, leyó un paper de vitamina C y lo asoció con hidrocortisona.
Entonces probó y bueno, aparentemente le fue bien. Después lo probó con dos pacientes más, también le fue bien. Y entonces le habló con este Catrabas, que era otro, un amigo de él, que se dedicaba a ver la barrera endotelial pulmonar, y le pidió que se fijara a ver si realmente había, qué ocurría con esto. Y bueno, entonces ahí este grupo empezó a trabajar con esto, y ellos sí encontraron una protección en la función de la barrera endotelial, cuando se la exponía a lipopolisacarios, que son de partes de bacterias gram negativas. Sí. Que de hecho se usa, es un modelo que se usa en investigación básica para inducir los efectos de la sepsis. No es un modelo de sepsis porque no tiene todo el resto del complejo que generaría la sepsis, pero es un modelo que genera toda la reacción inflamatoria de la sepsis. Exactamente. Bueno, entonces lo que analizaron fue la corriente eléctrica de la membrana transendotelial y qué pasaba si lo administraban solamente vitamina C en distintas dosis, no pasaba absolutamente nada, y qué pasaba cuando lo exponían al lipopolisacárido. Esto estamos hablando en pulmón, ¿eh? Y a los 16 días lo hacían, ¿sí? Y veían que sí, que había un efecto que, digamos, que aumentaba la permeabilidad de la membrana y disminuía, fíjense en el azul, es la vitamina C con los lipopolisacáridos. Como después con el tiempo volvía a aumentar, pero había un descenso importante cuando se lo exponía a lipopolisacáridos, que no pasaba cuando solamente se administraba vitamina C. Ay, no salió ahí. Ahí está. Bueno, en estos gráficos, por ejemplo, lo mismo. A los 16 días exponían a los lipopolisacáridos y con la administración de hidrocortisona vitamina C, fíjense el azul, cómo la diferencia hay con el rojo, que era solo los lipopolisacáridos, o con el verde que está arriba, que es solamente vitamina C y nada más. Y después, en el de abajo, lo mismo, ¿sí? El azul es el que está el cóctel donde ellos combinan. Entonces, bueno, vieron que había un incremento con la hidrocortisona y la vitamina C en la permeabilidad endotelial y que disminuía la actividad eléctrica. La verdad que ellos encontraron diferentes, digamos, evidencias en estos 5 ítems que están viendo ahora. No vamos a entrar a hablar de cada uno, pero, digamos, por ejemplo, la P53 tiene que ver con... sí, y con también, digamos, los tumores. Hay otros que son reguladores de, digamos, que están todos desregularizados en la sepsis y aparentemente esto lo que haría es regularlos y proteger la membrana. O sea, ellos la evidencia la han encontrado en estos diferentes ítems, lo desarrollaron cada uno en el estudio que hicieron. Pero ahora después hicieron un estudio observacional, después de encontrar esto, hicieron un estudio donde se encuentra Marik, ahí en Estados Unidos. Y entonces hicieron un estudio donde tomaron una población que ya tenían anterior como para control y después tomaron la población nueva, los dos con 47 pacientes, y más o menos tenían las mismas características los pacientes. Pero acá le agregaron a la hidrocortisona y la vitamina C, le agregaron la tiamina, la B1, porque se basaron también en estudios anteriores donde vieron que también podría interferir en la mortalidad y además que la B1 interfiere en algunas moléculas de la vitamina C, entonces así no tenían que poner altas dosis de vitamina C y quizás se hacía también una forma de sinergismo. Claro, entre todas las moléculas. Así que, bueno, este estudio lo realizaron de enero a julio, y, o sea, lo que hicieron fue ver pacientes con sepsis grave o shock séptico, o sea, descartaron los pacientes que no eran de sepsis grave. En el grupo de control no recibieron ni vitamina C ni B1, sí, a algunos pacientes les administraron hidrocortisona. Y bueno, y el otro lo hicieron en base a un protocolo que armaron ellos, con, fíjense, la vitamina C en una dosis relativamente baja, 1,5, hay
digamos, otros estudios que por ahí utilizan mucho más. Acá no, sí usaron la, la hidrocortisona con 50 miligramos cada 6 horas por 7 días y después continúan con una dosis en forma continua de 200 miligramos. Y de B1, 200 miligramos cada 12 horas por 4 días, o bueno, todo esto era hasta, o hasta que se fueron de la UTI. Bueno, lo, acá la otra cosa es que ningún paciente había tenido valores normales cuando ingresaban a la terapia de vitamina C, encontraron ellos. Después que 22 pacientes tratados de los, del grupo de tratamiento con vasopresores tenían criterios de shock séptico. Bueno, la deficiencia acá está por lo que les comentaba de por qué también incluyeron a la B1. Y encontraron 38 pacientes en el grupo control que se trataron con hidrocortisona. Y bueno, fijaron en lo que pasaba con el, la puntuación del SOFA, que cayó terriblemente. En el rojo es el grupo de tratamiento, el azul el control. Y arriba tienen los que se murieron en el grupo control. Y después lo que fue en el grupo de, digamos, con la procalcitonina, también el rojo cayó terriblemente en los que habían sido tratados, ¿sí? Entonces disminuyó la disminución de la procalcitonina del SOFA y también vieron que disminuía el tiempo de uso de vasopresores. Y entonces ellos lo consideran como que sería algo beneficioso, que es seguro y económico también, ¿no? Otra cosa es que ellos en este estudio no tuvieron ningún paciente que haya muerto por complicaciones de sepsis. O sea, si hubo muertes, no fueron por sepsis. Que ninguno de los pacientes del grupo de tratamiento tuvo una falla adicional de órganos. Y que a las 72 horas hubo una fuerte caída de la procalcitonina. Y con respecto a la mortalidad, encontraron que el 8,5%, o sea, 4 de 47 pacientes, fueron en el grupo de tratamiento versus 40.4 en el grupo de control. O sea que casi más de 6 veces sería. Estamos hablando de por ahí de un N chicos, ¿no? Pero bueno. Entonces, como conclusiones, que hay un 50% de deficiencia de vitamina D en la terapia, que si bien se han encontrado resultados favorables en diversos estudios, tanto las guías canadienses como las Aspen y estos últimos metaanálisis que vimos, ya no pueden establecer suplementar con vitamina D como, o que por lo menos no sería que mejoraría los outcomes de la terapia intensiva. Y aparentemente habría una seguridad de suplementar con hidrocortisona vitamina C y B1. Cada uno por separado en 50 años más o menos se vio que podía tener sus efectos y que no serían perjudiciales y que podría ser algo seguro y económico. Lo que sí, hay que ver que haya más ensayos clínicos. Ahora estábamos viendo que hay 9 en curso que se están haciendo inspirados en esto. Creo que el mismo grupo de Baric también está haciendo y está a la espera de los resultados. Así que ahora hay que ver qué sucede con esto, a ver si realmente es así. Y si es así sería bueno porque sería algo económico y barato. Así que bueno, eso, nada más. ¿No tenés que te estás agarrando la cabeza? No, en realidad, sí. Quiero recordarles a todos que este año salió un libro que dice La medicina era basada en la evidencia que hemos aprendido de los médicos intensivistas los últimos 10 años. Es no salir corriendo a través de un trabajo que tiene pocos pacientes hasta que haya mayor peso. Dicho eso, ¿sí? La experiencia que hay con vitamina C, con B1 y con corticoides tiene, como dice ahí, 50 años. De hecho, hay muchos trabajos de la década del 70 que no fueron seguidos, que daban muy buen resultado a los pacientes de vitamina C, porque vitamina C no tiene costo casi, no tiene impacto para las empresas farmacéuticas, por lo cual no la tenía en estudio en su momento. Me alegra que en este momento tres medidas de muy bajo costo que tienen, parecieran tener alto impacto, se retomen en su conjunto. Y segundo, el principio de incertidumbre, el principio del caos, perdón, habla de la letrera de la mariposa acá y el huracán en el otro lado del mundo. Cuando uno trataba en la sepsis, en el modelo de sepsis, tratar de corregir un solo factor, así, bueno, el corticoides. Claro, pero estabas tratando una parte de la cascada. Bueno, corticoides no anduvieron, perfecto. Probemos con el SIGRI, ¿sí? Con el factor activado, perfecto. No anduvo. Estábamos tratando, como una pequeña mariposa, tratando de frenar a un lado de la cascada. En este caso, estamos tratando a los corticoides, estamos tratando
la capacidad, o sea, la vitamina C tiene cientos de años sabiendo que es importante en el cuerpo y los marineros si no la comían sabían que se morían. La vitamina B1 es necesaria en todos los pacientes porque todos los pacientes la tienen en déficit. Entonces tendríamos que tener una visión un poquito más holística del paciente en sí y quizás no quedarnos con estas tres medidas, sino que la vitamina D, que eso es algo que marqué, la que medían era 25-hidroxivitamina D, que no es la vitamina D activa. La que tendría que medirse es la 1.25, quizás la vida media es muy corta. En algunos trabajos toman unas y en otros... Perfecto, entonces es distinto, porque la 25 se puede transformar en 24-25 y se ve inactiva y no te sirve. O sea, tendrías que ver la 1.25, si es realmente, si hay efectivamente o no hay vitamina D activa. Y quizás, como también es de bajo costo, porque la vitamina D tampoco es cara y actúa por otra vía, quizás uno debería, para hacerlo bien, decir, bueno, no le pongo nada, le pongo corticoides solo, sería un trabajo muy complejo, le pongo vitamina B1 solo, le pongo vitamina C sola y le pongo vitamina D sola. Y después empiezo a combinar, porque después va a estar el que dice, pero ¿qué es lo que hace efecto realmente? Creo que pasó con la vitamina, los probióticos. Totalmente, todo, entonces, con lo aprendido en los años previos, uno tendría que saber, antes de diseñar el trabajo, no salir corriendo para no estar de vuelta 10 años de incertidumbre y al final no sabemos nada. Sí, ellos en realidad lo que los motivó a hacer eso fue justamente eso, ver si había sinergismo, porque sabían las cosas por separado, pero no sabían qué sucedía. Qué difícil. A ver, por un lado, las tres cosas que usaron, como dijiste, no tienen múltiples efectos. No tienen efectos a nivel del catabolismo, tienen efectos a nivel de la respuesta inmune, y la respuesta inmune tiene a su vez una amplia cascada que tiene efectos a montón. Y la B1, lo metabólico también. Por eso, a eso iba, la vitamina B1, aparte de los efectos que tiene, recordemos que toda la cascada de la glucólisis usa la vitamina B1, y la glucólisis es el paso previo para ir a la Krebs y para terminar en la mitocondria y para generar la energía en la cadena de transporte de electrones. Y la vitamina C no solo, si uno se va a la facultad, recuerdo que tiene la vitamina C, la vitamina C es necesaria para la síntesis de colágeno, la síntesis de colágeno en el ADN de los órganos. Pero lo que se ve es lo que viste vos ahí, o sea, ahí hay un montón de trabajos. Se dice más que tiene un montón de efectos a nivel inmune también, o sea, que todo estaría trabajando a nivel de eso. Con respecto al diseño, hay distintas formas de hacer trabajos. Estos evidentemente salieron corriendo a hacer un trabajo, no les daba tiempo para hacer la randomización, que sería la mejor forma de hacer la evidencia, uno y uno. ¿Qué pasa cuando uno usa controles históricos? Sobre todo controles históricos del sistema. Sabemos que muchas patologías son estacionales. Entonces, si uno agarra el periodo de invierno, o sea, si uno empieza a contar desde marzo, nuestro marzo, que sería su... antes del invierno de ellos, sería su septiembre, octubre. Si uno toma de septiembre hasta marzo en el lado de ellos, va a tener toda la patología estacional de invierno, todas las infecciones respiratorias. Si uno siguiente a eso toma desde el marzo siguiente hasta el septiembre siguiente, va a tomar todas las patologías estacionales del verano. Ese es un problema metodológico. Con respecto al N, si uno lo empieza al revés, para calcular el N, el principal factor que influencia el N que va a calcular es la diferencia entre grupos que uno espera tener. Si uno espera tener una diferencia entre grupos de la outcome que mida, de mortalidad, de lo que sea, si uno espera tener una diferencia entre grupos muy chica, entonces vas a tener que necesitar un N muy grande para ver las diferencias y que esas diferencias que vos tuviste no sean determinadas para el azar, que al fin y al cabo es lo que hace la estadística, te dice ese resultado que tuviste tiene tanta chance de que sea determinado por el azar, que es lo que dice la P de menor a 0,5. Ese resultado que tuviste tiene menos del 5% de chance de que sea determinado por el azar. Entonces cuando uno hace el cálculo y dice, bueno, mirá, el resultado yo espero que tenga la diferencia entre grupos un 5% de mortalidad, mirá, tenés que juntar 1000 pacientes. Si uno con los resultados de él se pone a hacer un trabajo randomizado, controlado y calcula el tamaño de muestra con esa diferencia de mortalidad, capaz que ni siquiera necesitas 47. Necesitas incluso menos, porque la diferencia de mortalidad que tiene es enorme. Y de hecho me pasó a mí con un trabajo que justamente estaba haciendo la apoptosis. Bueno, listo, yo esperaba encontrar la diferencia de mortalidad, marcadores de la apoptosis, 5%, no sé qué. El cálculo me dio
que necesitaba de 10 pacientes. Y cuando lo estudié, confusores también, porque por ejemplo, la obesidad se relaciona mucho con la hipovitaminosis D. Uh-huh. También sabemos que aumenta la mortalidad. Uh-huh. Entonces, capaz, todo eso que se murió con la yema también están bien a la vez. Entonces, sí, claro, eso. Bien, ahí va, característica de la población. Claro, por eso, todo fue muy... Por eso, concatenado, por eso, a eso es lo que iba. Si vos solo vas a ver el outbreak, que es mortalidad, por ahí necesitas un poquito, incluso necesitas menos. Pero si vos empezás a ver todos los factores confusores, ahí necesitas hacer otro trabajo, que es una regresión logística, y empezás a ver otros factores, claro, y ahí necesitas un trabajo más. Para ver si realmente te da el... Exactamente. Entonces ahí es donde... con los próximos trabajos, como dicen en la frase final, los próximos trabajos, cuando empiecen a hacer los randomizados controlados, si no estén los factores estacionales, que puede ser un factor confusor, vamos a ver la verdad de la milanesa. Es contraprometedor, creo que ni siquiera es demasiado. Los antibióticos mejoraron tanto la mortalidad. Hay que contárselo al laboratorio. No recuerdo un trabajo que haya dividido para todo, si no nos va a hacer caso. Si esto se demuestra, una supervitamina C, una especie de hipervitamina C, que una vez alcanzada con las hormonas del crecimiento y empezaron las GLP-2 y las GLP-2 más inhibidores de dimetriptidasa y demás, entonces te van a inventar alguna supervitamina D con para patentarlo. Porque a veces, como que se plantea la hipótesis un poco al revés. O sea, como que yo soy el laboratorio que tengo la vitamina y de repente en todos estos pacientes veo cómo está eso. A ver si de repente esto que yo le doy podría llegar a cambiar. Es que de vuelta. Entonces, como que. Pensalo del lado del laboratorio. Claro. Desarrollar eso en el laboratorio tuvo que gastar mucha plata. Y no solo es el diseño de la molécula. El diseño de la molécula es una pequeña parte del problema. Porque para esa molécula salir a la calle, tenés que hacer los ensayos preclínicos en animales, sí, que cuestan un montón de plata. No es fácil los animales. Vos tenés que ir a los de fase 1, que son los controles sanos. Que al fase 1 no solo le tenés que pagar al paciente para hacerlo, tenés que pagar un seguro, porque si ese paciente tiene un efecto adverso, le tenés que pagar un montón de plata. Le tenés que pagar a la clínica, porque ese paciente tiene que estar internado y monitorizado. Entonces, solo el de fase 1 es un montón de plata. Pasas a fase 2, que son un grupo más chico de pacientes, y pasas que mucha más plata. Pasas a fase 3 o fase 4. O sea, sacar una droga a la calle es carísimo. Entonces, obvio, el laboratorio, como dice él. Y bueno, la verdad es que la vitamina C ya ni siquiera tiene patente porque está patentada hace un montón de tiempo. Entonces nadie quiere hacer un trabajo con vitamina C porque no le va a dar plata y ya está desarrollada. O si lo pones al revés, que la verdad es que la vitamina C ya está desarrollada, lo vendo la vitamina C y se la vendo a todo el mundo. Lo que pasa es que la van a vender todos los laboratorios. No va a haber alguien que tenga la patente exclusiva. Entonces por eso no se quiere meter con eso hasta ahora. No sé si se entendió o no, pero se cree mucho. Bien. Bueno, Andrés, ¿preguntas a alguno de los participantes a distancia? Las calorías, eso. ¿Con confianza? Es que es un tema. ¿Hay alguno? Complicado. ¿Están todos presentes o dejaron que se fueran a tomar mate y a preparar la cena? Es un tema complicado. Convídense si tienen mate, por favor. Creo que se fueron todos. Que alguno dé una señal. Bien, bien, Jessica. Jessica. Gracias, Jessica. Perfecto, Jessica. Entonces, preguntamos algo. Bien, María Sol, vamos, están apareciendo el entorno. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna duda? Los que están del otro lado y que están despiertos y no están cocinando. Bien, Daila. Bueno, pasamos a la presentación de la 3, no hay dudas. Bueno, vamos a tratar de hacerlo dinámico, así todos pueden comer la comida en condiciones. Perfecto, bien. Bueno, para cerrar vamos esta charla, como ven acá arriba, en el margen superior derecho de la pantalla, tiene el logo del Congreso de este año de la SATI de Córdoba, donde hicimos esta presentación por primera vez. Para los que no me conocen, yo soy Andrés Martinuzzi, hago terapia intensiva, soy experto en soporte nutricional y después hay un par de títulos más que no, ya, se leen y no se les sirve. ¿Me escuchan bien? Por favor, contesten. ¿Alguien? ¿Me escuchan? ¿Se escucha claro? Perfecto, muy bien. Nuestro público de dos personas. Naila, tres. ¡Aló, Andrea B! Muy bien, cuatro. ¿Andrea B es Andrea Bidot?
Muy bien. Bien. Muy bien. Bueno, entonces lo que hicimos en el Congreso de Córdoba fue discutir esta guía. Discutimos varias, en realidad. Discutimos la guía Aspen 2016, discutimos esta guía publicada este año y discutimos una investigación a survey que hizo el doctor Manzanares en su momento. Y una guía de cómo se aplica, una survey de cómo se aplicaban las guías de soporte nutricional en Latinoamérica. Que, vamos a ser honestos, nos fue bastante mal. A todos. Bien. Ah, bueno. Muy bien, más, o sea, son más, perfecto, bien. Los de YouTube no pueden preguntar, lamentablemente. Perfecto. Entonces, esta guía, que evalúa la nutrición enteral temprana o precoz, si quieren usar la palabra, en los pacientes críticamente enfermos, fue hecha por el equipo de trabajo de metabolismo y endocrinología de la Sociedad Europea de Terapia Intensiva, puntualmente. Y yo al analizar esta guía, lo mismo que dije en el Congreso, hoy voy a hacer el contra, ¿sí? Y la pregunta que hay cuando uno dice, hay alguien que se queja mucho de algo, ¿y vos a quién le ganaste como para opinar al respecto? Yo no le gané a nadie, pero al final voy a poner una persona, los comentarios de una persona que sí le ganó a mucha gente y que apoya básicamente lo que yo vengo diciendo. Bien. Entonces, iniciando con el análisis, si me permite pasar la diapositiva, vamos a empezar con el fundamento de la guía. Ellos afirmaban que no había guías que evaluaran de forma adecuada o que cómo indicar la nutrición enteral de manera precoz a las 28 o 48 horas del ingreso. Y no habían definido claramente por qué se podía retrasar. Básicamente por la falta de evidencia. En consecuencia, ellos observaron que la nutrición enteral es innecesariamente retrasada y pone en riesgo el resultado del paciente. Por lo tanto, se plantearon como objetivo dar una guía basada en la evidencia para la nutrición enteral temprana en el paciente críticamente enfermo y hacer foco en situaciones clínicas específicas, que son problemáticas a veces habituales y a veces no tan habituales de la práctica diaria. Dejaron afuera si cuánto requería con respecto a calorías, cuánto requerían de proteínas, si se cumplían los tiempos a los objetivos, el tipo y la fórmula y la ruta de la nutrición enteral que se está utilizando. Y también como comparaban con la parenteral complementaria o la parenteral total, no hablaban de los tiempos de inicio de estas dos modalidades. O sea que analizan un montón de escenarios clínicos, pero no evalúan, y esto es una opinión personal, la calidad del soporte brindado, solamente la precocidad del mismo. La metodología, desarrollaron, como es habitual en todas las guías, un formato, unas preguntas, las analizaron en preguntas pico, que hablaba de población, impacto, costo y outcome, que son las preguntas que uno debería responder para evaluar la idoneidad de una pregunta. Hice una revisión sistemática y un metaanálisis comparando enteral precoz con parenteral, enteral precoz versus enteral demorada, o tratamiento estándar, que es ponerle un suerito y nada más. Determinaron que la población crítica habitual es heterogénea y luego investigaron si había excepciones a la regla de cómo hacer los soportes nutricionales. Por lo general ellos buscaron y definieron en consenso de equipo definir cuáles podían ser las situaciones en las cuales se demorara el inicio de nutrición enteral. Vieron la disfunción orgánica múltiple, alteraciones metabólicas, la disfunción gastrointestinal o factores de riesgo, ¿sí? O una función en riesgo puntualmente, como podría suceder en la pancreatitis, en trauma, en alguna cirugía abdominal, la presencia de isquemia compartimental, hemorragia, y en aquellos que tenían teóricamente un riesgo aumentado de broncoaspiración, como los pacientes en prono, con uso de bloqueantes neuromusculares o con patología neurológica. Lo primero que hicieron en equipo fue definir la nutrición enteral temprana. Ellos consideraron que es la que inicia dentro de las 48 horas de la admisión a la unidad de terapia intensiva. Es mi consideración personal que en realidad esa no es una definición de las más adecuadas, sino que la enteral precoz es aquella que inicia apenas lograda la estabilidad hemodinámica, que puede ser a las 48 horas, 52 horas o más después de la admisión. Esta es una opinión en la cual difiero. La primera pelota que pateó fuera de la cancha. Y después los outcomes, que eso era algo que venía viendo mis colegas, siempre priorizan siempre los outcomes duros, mortalidad e infecciones.
Entonces, ellos vieron la mortalidad en la internación a los 28 días y a los 6 meses, cuando estaba el periodo largo reportado. Y la otra cosa que me hizo mucho ruido era que en esta revisión sistemática las infecciones se tomaron sin cuestionar la definición de los autores originales del trabajo. Entonces, por ejemplo, la neumonía asociada a la ventilación mecánica es una infección harto frecuente en la terapia intensiva, pero que no puedes encontrar dos personas que te la definan de la misma forma, y de hecho, tantas diferencias hay en las definiciones que la Sociedad Americana de Infectología la sacó de las infecciones de screening habitual en la terapia intensiva, porque es muy difícil llegar al diagnóstico de certeza, sin ir más lejos. Es una bronquitis asociada a la ventilación mecánica, es una neumonía asociada a la ventilación mecánica, es una traqueitis asociada a la ventilación mecánica. ¿Qué es? Un evento asociado a la ventilación mecánica. Muchas gracias. Entonces, es muy difícil definirla. Entonces, sin cuestionar la definición de los autores del trabajo, empiezan a investigar la incidencia de infecciones. Y quizás, ya teniendo ese error del vamos, lo que uno observa como incidencia de infecciones no sea real. Esa sería mi segunda pelota fuera de la cancha. Bien. Una linda estrategia de búsqueda. Tuvieron por cada pregunta pico dos coautores, dos revisores independientes que buscaban trabajos, armaban un listado de abstracts, después los mezclaban, veían quién encontró un trabajo y quién no encontró el otro, eliminaban los trabajos innecesarios. Había una revisión final de los trabajos elegidos por otra tercer pata y después hacían el análisis y armaban el texto. ¿Dónde buscaron? Buscaron en prácticamente todas las bases de datos, y una cosa interesante es que buscaron trabajos muy antiguos, desde el año 79, que es un muy buen año porque nací en ese año, pero no sé si fue bueno desde el punto de vista científico, y hasta el 2014. O sea que dejaron fuera para una publicación del 2017, el 2015 y el 2016. Y hubo publicaciones muy interesantes esos dos años. Y hubo una restricción al idioma que me molesta puntualmente porque dentro del grupo de autores hay un argentino, o una argentina puntualmente, entonces considero que quizás el full text en inglés es muy difícil, el abstract para la búsqueda inicial está bien, y después traducir los buenos trabajos que hay en español dando vuelta. Sí, bien. Después valoran la calidad de la evidencia, usaron el sistema GRADE, después valoraron intervalo de confianza, el riesgo relativo, calcular el chi cuadrado, y lo que sí me pareció muy interesante era el ITES para evaluar la heterogeneidad estadística, que es lo que cambia toda la historia en esta guía. Y metodología GRADE para hacer las recomendaciones. En caso de que hubiera sesgo, error o imprecisión, que era lo habitual en todas las recomendaciones, se disminuía la recomendación a muy bajo nivel de evidencia. Que como van a ver, es el resultado final de todas las recomendaciones, muy bajo nivel de evidencia. Bien, las preguntas de la guía y sus recomendaciones, pero no todas, porque el doctor Manrique hizo un buen resumen y los puso en la página de SATI por si quieren todas las recomendaciones abreviadas. Vamos a ver más que nada aquellas que consideramos controversiales. Ahí está el comentario del doctor Manrique, hecho en agosto del 2017, para aquel que lo quiera bajar, están resumidas las recomendaciones. La primera pregunta era si usábamos enteral precoz o parenteral precoz. Evaluaron, como dijimos, mortalidad e infección. Hubo 7 ensayos, prácticamente los mismos 2, tanto para infección como mortalidad. Y lo que veían, por ejemplo, era que en mortalidad no había diferencia y que sí en infección había diferencia. Y ahí me remito puntualmente a algunos trabajos, como el de Moore del año 89, el de Compa en el 2004 era el límite, cuando en el 2004 Heyland saca el trabajo ACEP y demuestra que el usar el soporte guiado por protocolos mejora los resultados. Hasta esa época el manejo de la parenteral era bastante difícil. Si vemos algunos de los trabajos del 89, todavía estaba el concepto de hiperalimentación parenteral dando vuelta, entonces estaban todos sobrealimentados, y eso se ve claramente en esto, en el riesgo de infección que tenían estos pobres cristianos, que es el que te mueve toda la aguja a favor de este lado, puntualmente, que aumenta el riesgo de infección. Yo no estoy de acuerdo, no solamente por esto, sino porque hay otras evidencias. Entonces, los muchachos, continuando con el análisis, llevo su atención a esta parte de la gráfica, hicieron uso de la herramienta, bastante difícil de explicar y
bastante difícil de hacer, del análisis de riesgo de sesgo o errores. Para decirlo en criollo, mientras más crucecitas con color verde había, mejor era el trabajo. Mientras más rojo había o más amarillo había, más sesgo tenía. Si uno mira rápido, se da cuenta que todos los trabajos tenían errores, sesgo y vías. Quizás el último fue el único que estaba más, que era metodológicamente correcto. Entonces, como había tanto riesgo de error y de imprecisión, la recomendación, a pesar de que eran 7 metaanálisis, bajó y se transformó en una recomendación mucho más baja. Y como le dije, la fecha de corte para mí era muy importante. Esta revisión de Elke del año 2016 muestra algo muy interesante. También encuentra que hay más infecciones en la parenteral que en la enteral, pero que cuando uno separaba los trabajos, que es este recuadro en verde, cuando uno separaba los trabajos y estudiaba aquellas parenterales que recibían la misma cantidad de calorías que las enterales, el beneficio de menos infecciones de las enterales desaparecía completamente. O sea que ellos vieron que cuando uno usaba la parenteral de forma adecuada, no sobrealimentando al paciente, no había beneficio de la enteral. Bien, esto para demostrar que no hay diferencia entre mortalidad ni infecciones con la parenteral temprana. También es una pelota que pateo fuera de la cancha, pero de todas formas concuerdo en el resultado final que vamos a comentar en breve, que es preferible la enteral precoz a la parenteral. Y ya vamos a hacer el comentario. Después, la otra pregunta que hacían puntualmente era enteral o retrasar la ingesta, o sea, o no nutrir, o darla más tarde. Sí, bien. Como verán, acá no tengo la herramienta del sesgo o error, porque estos no son metaanálisis, son trabajos nada más. Son 2 trabajos, ¿sí?, de calidad baja o muy baja, metodológica, que tienen Ns que son 80 pacientes, 100 pacientes, muy bajos. De todas formas, lo que terminan haciendo es dando una disminución en la incidencia de infecciones y no de mortalidad con la enteral precoz versus la enteral tardía. Como recomendación, ellos sugieren la enteral precoz en los pacientes críticamente enfermos, ya sea con la parenteral o con la enteral tardía. Y las 2 terminan con un nivel 2C de evidencia. Como vimos en lo anterior, no hay mayor riesgo con la parenteral precoz que con la enteral precoz. Entonces, que podríamos decir que son iguales para el tratamiento. Pero cuando uno mira, uno evalúa costos-beneficios, la enteral sale un cuarto de lo que es el tratamiento con la parenteral. Entonces, yo preferiría, ya que no hay diferencias, elegir por un tratamiento menos costoso. Bien. La segunda pregunta. ¿Debemos demorar el inicio de la enteral en los pacientes con vasopresores inotrópicos? Hago un comentario, un chivo, el doctor Chapelle hizo una charla muy linda de alimentación en shock en el Congreso, así que algún día se pueden pedir que se las presente, está más que bien. Como comentario, los trabajos analizados en la guía son trabajos también con pacientes a veces con un N que sería digno y otros con un N totalmente indigno para ser evaluado. Cuando no hay paciente, uno no puede hacer bajo ningún punto de vista una observación. Pero lo peor es que son todos trabajos prospectivos. ¿Sí? Son todos trabajos observacionales, perdón. En su mayoría, prospectivos. Hay 1, 2, 3 retrospectivos, pero son todos observacionales. Y lo peor es que son todos pacientes diferentes. Hay pacientes que están post cirugía cardiovascular, hay pacientes claramente críticos, hay pacientes en trauma, hay pacientes en shock séptico, hay pacientes post paro. O sea, una población totalmente heterogénea. Población heterogénea, número insuficiente, observacionales y con suerte prospectivos, porque la observación retrospectiva está dentro, está casi al lado de la recomendación experto, o sea, de lo más bajo, que es la nada misma. Y que si uno miraba al costadito, la forma de alimentar o cómo era precoz o cómo se ponía era totalmente distinta. Entonces, era una forma distinta en todos los trabajos de hacer la nutrición. Eran retrospectivos, prospectivos, observacionales, pacientes distintos, forma distinta de nutrir. Entonces, es muy difícil analizar esto como para dar una recomendación adecuada. Bien. ¿Y por qué uno se pregunta
hay que tener cuidado con la nutrición enteral del paciente en shock. Básicamente la preocupación está dada desde la combinación que en enteral y shock pone en riesgo lo que ya consideramos como alterado, que es la perfusión intestinal, con el riesgo de que el paciente tenga un infarto mesentérico no oclusivo o una isquemia mesentérica no oclusiva, que está reportada en la mayoría de los trabajos menor al 1%. Y de hecho no hay evidencia en la relación entre el shock, el uso de vasopresores, la nutrición enteral y el infarto miocárdico no oclusivo del intestino. El infarto miocárdico, sí, el infarto mesentérico, perdón. Bien, gracias. Entonces, uno de los estudios observacionales que más me gustó puntualmente de los que comentaron era este estudio de Cali, que enteral en menor a 48 horas, en pacientes ya estabilizados luego de la resolución con fluidos, se observó una disminución de la mortalidad en aquellos con enteral tardía. El uso concomitante de vasopresores no debería impedir una prueba de tolerancia, y en los pacientes severamente inestables el soporte no es prioridad. O sea, si nos vamos a 20 años atrás, yo tengo fase flow, paciente inestable hemodinámicamente, no es la prioridad nutrir. Entonces, si está severamente inestable, no nutrir. Lo que habría que tener en cuenta, que lo marca la guía, es que la persistencia de acidosis láctica puede ayudar a identificar un shock aún no controlado, y a los que les guste hemodinamia hablamos de un shock críptico. El paciente puede tener marcadores macrohemodinámicos de estabilidad hemodinámica adecuados, pero a nivel tisular continúa encontrándose el paciente con shock, que es la definición fisiopatológica, que es que no le llega oxígeno a la célula. ¿No, doctor? ¿O me equivoco? Perfecto. Entonces, la acidosis láctica sería un buchón de esa situación. Bien. ¿Qué recomiendan? Que ellos sugieren retrasar la nutrición enteral si el shock aún no está controlado y los objetivos macrohemodinámicos y la perfusión no han sido alcanzados, pero iniciar la dosis baja tan pronto como el shock es controlado. Y entra la duda, con fluidos y con vasoactivos inotrópicos. El paciente puede estar con vasoactivos e inotrópicos y con cierta expansión con fluidos, siempre y cuando no sea demasiada. Y la pregunta que se hacen siempre en los cursos, en los congresos y demás, ¿qué no es demasiado? Y ahí entra en el gusto de cada uno. Yo por lo general considero que si mantienen la misma dosis de vasoactivos por lo menos 12 horas o no han requerido expansión en las últimas 12 horas o en las últimas 12 horas ha empezado a disminuir la dosis de vasoactivos, yo pruebo tolerancia a la nutrición enteral. Y donde el escenario se prende fuego, saco la nutrición enteral, pero le doy, como dice la guía, le doy la prueba, la posibilidad de la prueba del soporte nutricional. Con respecto a la otra pregunta, que sucede habitualmente, es en pacientes hipóxicos, hipercápnicos o en acidosis, ¿tengo que retrasar el inicio? En la evidencia evaluada no se encontró evidencia directa, o sea que nadie estudió estos trabajos y puntualmente no parece que vayan a aparecer trabajos en esta población. Y es como si yo quisiera probar cómo le va al paciente séptico con antibióticos o sin antibióticos. Es un trabajo que quizás algunos consideren poco éticos de realizar. Entonces, lo que se debería hacer es pensar la racionalidad de no iniciar la nutrición enteral en estos pacientes. Uno considera que la hipoxemia y la hipercapnia limitan el consumo de oxígeno y si yo le doy alimentación, va a aumentar la producción de dióxido de carbono, lo cual puede empeorar la hipercapnia. Esto de manera similar a un caso con hipoxemia e hipercapnia. De todas formas, el ayuno, si uno dice, yo le pongo alimentación y le voy a empeorar la hipoxemia por el consumo y le voy a empeorar la hipercapnia porque va a aumentar la producción. De todas formas, durante el ayuno se movilizan reservas endógenas. El cuerpo no deja de gastar energía. Moviliza reservas endógenas y consume energía. Entonces, no estaría evitando esa complicación al mantenerlo en ayuno. Solamente estaría haciendo que consuma la energía desde otras fuentes. Y el shock persistente, como charlamos previamente, es aquel que tiene la acidosis metabólica, láctica puntualmente, y lo que tenemos que hacer es identificar y tratar la causa del shock como prioridad. Y en el caso de que tenga una hipoxemia e hipercapnia incontrolada o un shock séptico no controlado o un shock no controlado, ahí sí demoro el inicio del soporte nutricional. Con respecto al distrés, hay un solo ensayo comparando la atrófica y la dosis plena por más de 6 días.
y la atrófica se asoció con menos intolerancia que la entre la dosis plena. De todas formas, como ya nos demostró el doctor aquí presente, no modifica días de ABM, complicaciones infecciosas, funcionalidad física y supervivencia. Entonces, en el distrés, con índices oxímetricos estables, no tiene una hipoxemia refractaria, no tengo 100% de fibrosis, altos valores de PIP y el paciente está severamente hipoxémico, yo podría probar la tolerancia a la nutrición enteral. Entonces, la recomendación es que en caso de que la hipoxemia, la hipercamia, la acidosis no controlada pongan en riesgo la vida, no debo nutrir. Y volvemos a que el paciente severamente inestable, su prioridad no es ser nutrido. Pero los pacientes con hipoxemia estable o con hipercamia permisiva o acidosis metabólica que está compensada, recomendamos no demorar, también con un muy grado bajo de evidencia en vista a la evidencia disponible. Bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Y medio. Bien, me queda un poquitito. Bien, pregunta 4, ¿debemos demorar la nutrición enteral? Esto también fue tema de discusión en el Congreso, la nutrición enteral de los pacientes con bloqueantes neuromusculares. Hay un solo trabajo con una N muy bajita, 20 pacientes, y lo que se veía es que no había diferencia puntualmente en el vaciamiento gástrico. Pero lo más importante es tener en cuenta la condición que lo lleva al uso de los bloqueantes neuromusculares. ¿Sí? El uso per se de estos no contraindica la alimentación, sí, puntualmente, si el paciente requiere bloqueantes neuromusculares porque tiene un distrés severo con hipoxemia refractaria que tengo que adaptar al respirador y que está luchando, en ese escenario, y uno debería pensar puntualmente que la causa no es el uso de bloqueantes neuromusculares, sino la hipoxemia refractaria, lo que debería demorar la alimentación. Se sabe que el paciente con analgosedación tiene el enlentecimiento gástrico, pero como ya se han visto en varios trabajos, quizá el enlentecimiento gástrico no es tan importante para el soporte en sí. Sugerimos que no se demore por solamente el uso concomitante de bloqueantes neuromusculares, lo cual tampoco es una recomendación muy clara. Durante la ventilación prono, que hoy en día, después de varios trabajos en los cuales, cuando yo era residente, la ventilación prono, sí que no, pero hoy se sabe que la ventilación prono, precoz, anda mejor, entonces se usa más frecuentemente. ¿Y qué es lo que estudiaron? Bueno, dijeron, ¿por qué no usar la nutrición enteral en pacientes prono? Y definieron que estos pacientes tenían alto riesgo de broncoaspiración. Entonces, algunos trabajos evaluaron, por ejemplo, el residuo gástrico después de 3 horas en prono, y vieron que no había diferencia en el residuo gástrico 3 horas en prono o en pacientes supinos. O sea, que no, esa teoría de que retenían más no sucedía, o sea, no tenían más riesgos de broncoaspirarse. Los pacientes con el prono en este otro trabajo sí tenían un poquitito más de residuo gástrico, ¿sí? 30 versus 10, pero que al fin y al cabo no había diferencias en la neumonía social y la ventilación mecánica, por lo cual iba en contra también de que el prono y la alimentación tuvieran un riesgo. Se veía así que los pacientes en prono recibían menos enteral que aquellos que estaban en supino, pero de todas formas cuando medían el residuo gástrico tampoco estaba aumentado. Entonces, no había justificación para por qué darle menos alimentación al prono que al supino. Y no había diferencias en este último trabajo con respecto a la tolerancia. Sí había una diferencia significativa en el residuo gástrico, pero que no tenía correlación con las complicaciones infecciosas. Bien. Entonces, si el paciente está en prono, no demore el inicio de la nutrición enteral y tampoco podríamos decir limite el aporte calórico que hace por esa vía al estar en prono. Podemos, si tenemos el objetivo, ir a una dosis más alta. Sí, lo que sugieren es que si está en prono y vemos que el paciente tiene una retención gástrica persistente, la cual yo no estoy de acuerdo, si actualmente la retención o el residuo gástrico aumentado, poner una pospilórica, una buena sesional, pero previa prueba de prokinéticos. Si con el prokinético anda, con el prokinético sigue. ¿No? Como si con agua anda, y con agua sigue. Viste que las recomendaciones son 72 horas de prokinético. Sí. Bien. Con respecto al TEC, yo cuando me formé tenía muy claro, al TEC hay que nutrirlo, es una indicación clarísima, que nadie tiene duda, que está totalmente demostrado, que hay que nutrir al TEC precozmente, y ellos se evalúan entre el versus parenteral, enteral versus enteral dilatada, o sea, retrasada. También los trabajos, cuando ellos hacen la evaluación, primero son 3 trabajos, 86, 94 y 2011. Por suerte había uno que superaba la barrera del 2000, me puso muy contento. Si no, estábamos hablando de la prehistoria de la medicina actualmente.
¿sí? O en épocas de mi infancia. El 86 fue muy bueno por el Mundial de Maradona y nada más. Pero el trabajo, cuando uno mira, tiene 3 en verde y 3 en rojo. O sea que, metodológicamente, cuando uno hace la balanza, mal. Y el resto es totalmente, metodológicamente, pobre. Y el número de pacientes también. Pero, por ejemplo, si uno lo analiza, dice, bueno, la enteral precoz versus el outcome, o sea, o el control, no había diferencia, de hecho, no había diferencia significativa en mortalidad. Tenían prácticamente la misma mortalidad. Sí había una discreta diferencia en las infecciones en el primer trabajo. En el segundo, sí había diferencia en la mortalidad y sí había diferencia en las infecciones. Pero era al revés. Se infectaban más aquellos que tenían soporte nutricional, lo cual me da un poco de miedo. Y el último trabajo, perdón, me salteamos, el último trabajo, también no había una diferencia significativa entre la parenteral y la enteral con respecto a la mortalidad al proceso infeccioso. Y así hay diferencias numéricas, sí, perdón, con respecto al proceso infeccioso. Pero de vuelta, esto es algo que yo pongo en duda, porque uno tiene que evaluar el aporte calórico que se está haciendo por vía parenteral. Con respecto a eso era enteral y parenteral. Con relación a la enteral versus la enteral demorada, lo mismo, metodológicamente, la vergüenza absoluta, perdón, o sea, los comentarios son bastante categóricos. Números de 32, 30, 59, 38 pacientes, y esta ni siquiera te daba el número de pacientes. O sea, esta publicación ni siquiera te decía cuántos pacientes analizó. O sea, era algo como totalmente anodino. Bien, ¿qué podríamos analizar con respecto a lo que era neumonía? No había prácticamente, o sea, cuando uno miraba el número no había diferencia significativa. Los días de internación, como no tenemos un rango disponible, rango no disponible, o sea que eran 10 y no sabemos cuánto era el mínimo y el máximo, por lo cual si yo quiero calcular un riesgo relativo, estoy totalmente invalidado. O sea que no te puedo decir si es significativo o no, por más que 7 y 10 parece diferente, ahora no puedo verlo con peso estadístico. Lo mismo cuando veíamos, bueno, sí se veían diferencias en días de internación en el hospital, en el hospital y en la UCI. Y en este sí era categórico, la parenteral temprana versus la enteral retrasada, de que la parenteral era, con respecto a retrasar la enteral, era mucho peor poner parenteral. Repito, una N muy baja y de muy dudosa metodología del trabajo, como se puede ver en la herramienta de riesgo de diseño. Bien, entonces, de todas formas, esto me lleva a una impresión, porque también por tanto sesgo metodológico, tanto riesgo de imprecisión y errores, la recomendación es grado 2D, inclusive más baja que las anteriores. Entonces, nutrir a los pacientes con TEC de manera enteral precoz es un 2D. Es un 2D. O sea, era como que yo me estaba dando cuenta de que durante mucho tiempo estaba afirmando algo que no está mal, pues yo estoy de acuerdo, pero no tengo evidencia que me justifique lo que estoy haciendo. Claro, muy bien. Entonces, vamos resumiendo con las últimas. Pancreatitis aguda grave. Y acá donde yo ya me empiezo a enojar, pues ya venía enojado con la guía, donde esta me termino de enojar. Entonces, te hacen la 11A, la 11B y la 11C, y te empiezan a separar los grupos, a armar los grupos. Son los mismos trabajos. Te los separan, te los unen. Si la pancreatitis era aguda, como la consideraban los autores, o sea, si los autores tenían razón. Antes no le cuestionaban la definición de infección, pero sí le cuestionan la definición de pancreatitis aguda. Digo, ya. Tenemos que haber arrancado así al principio. O sea, casi le cuestionan la definición de pancreatitis aguda. Bien. Si la pancreatitis aguda, según lo que ellos evaluaban, como temprana, y parenteritis aguda precoz. Entonces, separaron los grupos según lo que ellos les parecían. De todas formas, al final le dio lo mismo. ¿Sí? Separaron 3 grupos, el resultado fue el mismo para los 3. Por eso no me calenté de hacer análisis por los 3 por separado, porque era el mismo resultado. Entonces, la mortalidad con 283 pacientes, la enteral no disminuyó la mortalidad con respecto a la parenteral, por ejemplo. ¿Sí? Con respecto a infección, disminuía el riesgo de infección comparado con la parenteral. De vuelta, trabajos viejos, trabajos no, pero yo estoy de acuerdo, hay que hacer enteral. ¿Por qué? Por el riesgo puntual de infección pancreática. ¿Sí? La enteral redujo significativamente el riesgo de infección pancreática comparado con la nutrición parenteral, y yo lo asocio más que nada por evitar el riesgo, al mantener el trofismo vellositario, evitar el riesgo de translocación bacteriana. Este
se cae Maduro de que debería ser y deberíamos tener, tengamos un, una recomendación con nivel elevado, por favor, alguna tiene que salir. Bien, cuando nos vamos a ver la, la evidencia, ¿sí? Ahí están la mayoría de los trabajos, pero solamente les voy a marcar de vuelta, amarillo y rojo al por mayor, trabajos con mucho sesgo y mucho error. Entonces, de vuelta, le ponen el sello de que por riesgo de sesgo e imprecisión le bajan la, la clasificación de la recomendación a 12. Esta es un poquitito más alta que la del trauma, por suerte. Pero sugieren, ni siquiera es indicamos, sugieren el uso de la enteral en los pacientes con pancreatitis aguda severa con un 12, un poquitito más alta que la anterior. Con respecto, perdón por el error, con los pacientes quirúrgicos, de vuelta, lo mismo. Mucho sesgo, mucho error, ¿sí? Tres metaanálisis, que son los que están ahí, que evalúan la enteral precoz posoperatoria, incluyendo la enteral, porque la oral, perdón, la oral sigue siendo enteral. Entonces la gente se olvida que sigue yendo al tubo digestivo la, la, la oral. Y ven, sí, disminución de la mortalidad y los días de estadía. Digo, qué bueno. Y aumento de riesgo de vómitos. Bueno, eso es un problema. Pero no calentar porque están menos días internados en la paciente. La evidencia tiene mucho sesgo. Entonces, nuestros colegas empiezan a evaluar de distinta manera. Dijeron, bueno, enteral precoz versus enteral tardía y oral. Y acá, cuando uno miraba, teníamos mucho más verde, acá tenían trabajos que metodológicamente estos tres eran mejores, estos metaanálisis. Y estos tenían mucho sesgo. Bien, este por ejemplo encontró diferencia en la internación, en el hospital. Este encontró con respecto a complicaciones. Este no demostró diferencia en internación, 9.8 días versus 9.3. De hecho, estaban más días los alimentados, yo diría, seguramente porque los queríamos dar con la sonda adentro. Bien. Este sí, también lo mismo, para cualquier complicación encontró una discreta diferencia. Pero que cuando lo hacíamos, esos 11 diferencias no parecen tan grandes en el 100, pero cuando hacemos el, la R y vemos el intervalo de confianza, la P es significativa. Este otro también encontró mayor incidencia de anastomosis, de, o sea, de pérdida anastomótica, de fístula puntualmente. O de licencia, también lo vio. Entonces, uno diría, bueno, tenemos una evidencia fuerte en este caso, dado que los últimos tres trabajos dan buen sesgo, dan, no tienen sesgo, no tienen sesgo metodológico prácticamente, y dan resultados, pero este nos echa para atrás lo de internación hospitalaria. Entonces, en base a la evidencia, le ponen el sello nuevamente, disminuida la evidencia de, otra vez por riesgo de vida. Y este es 12. Sugiere la enteral en los pacientes después de una cirugía gastrointestinal. Bien, ya vamos terminando, muchachos. Quédense tranquilos. Siguen los 10 espectadores fijos. Perfecto. Dejaron prendidos y se fueron. Entonces, la otra pregunta era los enterales con fístula intestinal. Y acá hay que aclarar que más allá que la guía no dice, es la fístula intestinal de alto débito y la fístula intestinal alta. ¿Sí? Que no lo aclara, salvo en los materiales complementarios. Tienen que ir a buscarte, entrar en la página web, descargarte y analizar uno por uno, porque yo diría fístula. Entonces, son básicamente tres estudios no randomizados, como ven acá. ¿Sí? Son tres estudios no randomizados, lo cual ya nos baja el nivel de evidencia drásticamente. Evalúan la nutrición enteral temprana dentro de los 14 días. Bien, práctico. Vean, imagínense, o en la semana, imagínense mi grado de sorpresa. Entonces dije, pero si al principio la guía me habían dicho que era entre las 48 horas, ¿cómo es que llegamos acá y estamos en los 14 días? Me perdí unos 13 días en el medio, básicamente. Entonces ya esta no entra en la clasificación de temprana. Bien. Y ven la mortalidad. Entonces decía, bueno, mirá, se mueren menos aquellos con fístula a quien yo nutro. 14 versus 22, una P significativa, menos 10 de ventilación mecánica, totalmente, posoperaciones, complicaciones posoperatorias menores también, perfecto. Este otro trabajo ve una mortalidad no muy distinta. Y este sí, una mortalidad totalmente distinta, 0% versus 40%. Bien.
La recomendación es que hay que probar la nutrición enteral y tratar de controlar el débito, en resumen. La intolerancia, aumento del débito, que causa lesiones, desbalance hidroelectrolítico, ¿es motivo para suspender la enteral? Por supuesto. ¿Y poner parenteral? Por supuesto. Pero lo importante es tomar las medidas higiénico-dietéticas y médicas para disminuir el débito. Y lo que recomiendan, que está dentro de los finales, nosotros sugerimos dilatar la nutrición enteral en los pacientes con una fístula intestinal de alto débito si no tenemos un acceso nutricional posterior a la fístula. O sea, lo cual es lógico, yo no voy a nutrir arriba del agujero porque voy a estar tirando todo el alimento al agujero. Entonces tengo que poner un acceso nutricional posterior. Bien. ¿Qué no lo hacen todos? ¿Qué no lo hacen todos? Se nombra la fistuloclisis puntualmente, que es poner una sonda a través de la fístula y nutrir y estar a la fístula. El tema es que cuando uno se plantea esto, ya el paciente no tiene una, sino tiene múltiples bocas fistulosas. Entonces no sabes en cuál, si es la última boca fistulosa o no. Una vuelta nosotros dijimos, nos aseguró, dijimos, no, esta es la última boca fistulosa. Bueno, nombramos la fistuloclisis. Seguimos la fistuloclisis, empezamos a nutrir y parecía un... parecía, claro, sí, como que están agujereando, que empieza a perder agua por todos lados, o como este... el Yellowstone, que tiene esos geysers por todos lados, de repente empieza a saltar, bueno, similar, se empezaron a saltar líquido por todos lados, enteral actualmente. Así que no le crean al cirujano, sería el otro corolario. Bien. Con respecto al elevado gástrico, residuo gástrico, ¿sí? Ellos por dos ensayos clínicos comparando umbrales, dijeron que el umbral no queda claro, ¿sí? Si es mayor a 500, que aumenta el riesgo de NAP, pero sí uno debería tratar de estudiarlo y evitar nutrir a los pacientes con residuo gástrico aumentado. Ellos dicen que para medir el residuo gástrico, el gol estándar no es, como decíamos, bajar la bolsita, juntar y medir, sino que es usar la ecografía. Por eso dije que el gol estándar es medio complicado. Yo me voy a tener que poner a estudiar. Me puse a estudiar. Yo hago ecografía. Veo... ven acá, presencia de derrames, estudio, claro, línea B, protocolo Blue, hago un poquitito de FAST. Y dije, bueno, el estómago lo he visto, o sea, de hecho lo veo. En cuanto está distendido es muy fácil. Ahora, ¿cómo, qué puntos de corte usa la ecografía para decir que ese estómago está demasiado extendido y lleno de alimento o no lo está? No lo encontré en ningún lado. ¿Y cómo calculas el volumen? ¿Y cómo calculas el volumen? Totalmente, ¿cómo calculas? Es imposible con la ecografía. Pero bueno, son cosas que uno después deberá estudiar aire, más adelante. Aire, normalmente. Y que tiene aire. Aire y líquido, ¿no? Por los ruidos sideróricos son de estómago y de colon, no de intestino. Así que tenés siempre una interfaz líquido-aire. Bueno, entonces ellos dicen que la distensión gástrica no es deseable, hay que prevenirla. Y de todas formas, por más que el punto de corte de 500 no demostró presencia de neumonía, ellos toman el punto de corte, ¿sí? De 500 cada 6 horas. Entonces dice en un primer momento dar prokinéticos por un corto periodo de tiempo y si no responde, poner una sonda nasogástrica post pilórica o nasoyeyunal. Bien. Yo vuelvo a patear la pelota y en esta son de las pocas cosas que de la guía ASPE me parecen es que ellos no recomiendan la medición rutinaria del residuo gástrico. Aquellos que lo siguen midiendo, que no tomen el punto de corte de 500, sino que lo asocien a algún signo clínico de intolerancia, como podría ser distensión o los vómitos en sí, sino que no lo tomen en consideración, y que en los pacientes con alto riesgo de broncoaspiración, prokinéticos, metoclopramida o eritromicina, que, bueno, sabemos que la vía endovenosa, no sé si lo tenemos que hacer la consigue, nosotros no disponemos de ella. Bien, entonces, aquellos con alto riesgo clínico de broncoaspiración, sí nutrir a nivel postpilórico. Y se basan en varios trabajos, puntualmente, que están ahí en su cita bibliológica, que no hay correlación del residuo gástrico con neumonía, regurgitación, aspiración. Entonces yo digo, si no tiene un impacto en un outcome muy importante, ¿por qué voy a generar la carga laboral a la enfermería si no voy a tener un rédito necesario? Bien. Creo que vamos terminando. Críticas personales. Bien. Esta guía evalúa lo precoz sin considerar el resto. ¿Sí? Entonces yo siempre hago el paralelismo. Cuando uno hace un curso de RCP, lo más importante es la cadena de supervivencia. Más allá de que yo haga bien los masajes, si no le digo al otro presente en la escena, anda a activar el sistema de emergencia, decir dónde estamos, que tenemos un paciente que no respira, no responde, no llega la ambulancia a tiempo, no se carga febril a tiempo, no tiene cuidados postparo adecuados, el paciente no va a sobrevivir. Lo mismo con el soporte nutricional.
Esto, que le pedí al doctor, que estuve a punto de hacer una spoiler alert, puntualmente, cuando él hablaba de los trabajos, es algo que yo vengo discutiendo mucho. Cuando uno tiene un paciente de terapia intensiva, tiene un gasto energético en reposo, tiene una producción endógena de energía y uno hace una alimentación total precoz, o sea, llegando rápidamente a la dosis plena, ya sea enteral o parenteral, no caliente. Uno da el aporte y llega inmediatamente. Lo que sucede es una sumatoria entre el aporte exógeno y la producción endógena que nos lleva a la sobrealimentación. Y yo todos los trabajos de hipoalimentación permisiva y todos los trabajos de trofismo durante la primera semana, considero que están en realidad evitando la sobrealimentación y sus efectos deleterios al no llegar a la dosis plena inmediatamente. ¿Qué se sugeriría? Que es lo que yo planteo cuando hacemos un aporte energético nutricional óptimo, es que nosotros debemos ir haciendo un proceso escalonado del aporte nutricional para que a medida que la producción endógena vaya bajando, yo vaya aumentando el aporte exógeno. Para que en ese momento se machee o se paree el aporte que yo le estoy haciendo con la producción endógena con el gasto energético corporal total. Y eso sería lo óptimo para tener un mejor resultado en el paciente. Bien. Entonces, como opinión personal, el inicio debe ser precoz, siempre. Que la progresión tiene que ser adecuada, que esto no fue evaluado en el trabajo. Que tiene que haber una adecuación calórico-proteica a lo que estoy haciendo. Y que tiene que haber trabajos metodológicamente correctos, como condición sine qua non. Y un alto nivel de evidencia para mejores recomendaciones. Esto como comentario final, yo estudié y cuando estudié en la secundaria me dieron lógica de premisas, una materia que teníamos lógica, entonces me decían que la lógica, cuando uno aplica la lógica, es como una fábrica, depende de la materia prima que entra, va a tener los resultados que sale. Si yo agarro, por ejemplo, en mi fábrica de sillas, madera podrida, y la silla no me va a salir bien. Bien. Si agarro buena madera, voy a sacar una linda silla. ¿A qué me refiero con esto? Que parto de una premisa incorrecta, como es el partir de una premisa de solo precoz, a un método de análisis adecuado, como realizaron ellos con toda la metodología, el resultado va a ser de mala calidad. Mala calidad de evidencia. Perfecto. Parto de una premisa correcta, genero un método de análisis adecuado, voy a tener un resultado de alta calidad. Esto fue mi opinión, la que el doctor creo que escuchó en el Congreso. Bien. Lo bueno es que después, a la semana, viajamos y lo vimos al señor Heiland en el Congreso Europeo, diciendo, por ejemplo, ¿por qué la nutrición clínica está tan infravalorada? Y él arranca diciendo que la mayor parte del problema es que hay ausencia de evidencia o hay evidencia débil en nuestra práctica clínica habitual. Entonces ya arrancó estando de acuerdo con lo que veníamos evaluando. Bien, la naturaleza de la evidencia informada en las guías hace que se demuestra o revela que se hacen recomendaciones habitualmente con poca o trabajos con pocos o bajo número de pacientes o de moderada a baja calidad con un solo centro. Que va lo primero que dije en un momento de que aprendimos con la medicina basada en la evidencia. Entonces, incluso, dice él, los ensayos clínicos tienen sus limitaciones. ¿Y por qué? Porque por lo general están generalizados y metemos a todos los pacientes en la misma bolsa. Y no es lo mismo todo un paciente con trauma que un paciente quemado, que un paciente posoperado, con paciente séptico, no es lo mismo, no está, y metemos todo en la misma bolsa. Fallamos para encontrar cuál es el beneficio, la señal de beneficio que estamos buscando y que tenemos outcomes inadecuados. Mortalidad e infecciones. Días de ventilación mecánica. Que son todos los que mostré, ¿no? Exactamente. Y que todos los trabajos que hacemos son por lo general muy costosos. Entonces, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué podemos hacer para rectificar esta situación? ¿Cómo podemos hacer que la generación que nos va a recibir el soporte nutricional tenga trabajos de mejor calidad, a larga escala, multicéntricos, randomizados, si nuestro objetivo final es mejorar el resultado del paciente? Entonces, como conclusiones finales, todas las recomendaciones de la guía son 2C, hay un par, perdón, 2D, un par 2C, muchos sesgos de precisión en todos los trabajos. Como conclusión final, tenemos que trabajar para lograr mejores trabajos multicéntricos, mejor evidencia y ver si los outcomes que estamos buscando son los adecuados. Quizá lo que tenemos que ver nosotros es calidad de vida a posterior a la internación, reinternación, posinternación, tiempo de recuperación. Eso es lo que tendríamos quizá que evaluar más que outcomes demasiado duros que tienen muchas variables
como una reanimación adecuada, con la ventilación mecánica adecuada, que no podemos determinar de otra forma. Pero si nosotros lo que queremos es que retengan músculo y que cuando se vayan tarden menos en recuperarse, quizás nuestros outcomes tienen que ser totalmente distintos. Bien, ahora sí, preguntas. Si hay alguien todavía presente. Sí, eso es el otro. Jessica, hay un punto de corte definido con respecto a qué. ¿Referís al punto de corte con respecto a la ecografía para medir el residuo gástrico? Bien. No hay un punto de corte definido en la bibliografía. Y como dice Sebastián, para medir volúmenes, una cosa es medir el volumen de un una pelota. ¿Sí? Que yo le hago dos cortes de superficie y demás y saco el resultado. Acá tengo una C, que puede ser una palangana que está dentro de la panza y que es muy difícil por los cortes, por cómo insono ese estómago, dónde lo voy a estar agarrando, cómo lo voy a estar cortando y en base a qué hago el cálculo. Sí, y que para no agarrar el aire lo tenés que tener parado, que la triangulación nunca está parado. Entonces siempre se te va a tener que interponer el aire, con la fase el aire siempre va a estar arriba, que es de donde vos le pones el traductor. Exactamente. Salvo que esté tan lleno de líquido, sí, que no haya interfaz. Sí, ahí no queda duda. En otra fase. Ese ya está distendido. O sea que la ecografía es innecesaria. Quizá para ver por qué está distendido, pero no para medir el estómago. ¿Otra pregunta, Jessica? Y lo mismo pasaría con RF. Sí, con la RX no puedes determinar volumen, cuando con la RX puedes determinar si tiene mucho aire o no, y siempre ojímetro si está distendido. Una parece claro. Sí, no, pues lo vas a ver que está distendido, que tiene claro aire, pero volúmenes con una... Primero, no eso, acuérdese que la terapia intensiva no es una teleradiografía, no es un paciente que está parado a 2 metros como son todas las horas que debería ser, y que la incidencia siempre es oblicua, nunca es horizontal, perdón, vertical, parado, entonces es muy difícil determinar volumen. Pero que sí, luego la terminar si el paciente tiene la troparesia, tiene la o no tiene aire. No, creo que estuvo espectacular y ni que lo hubiésemos planeado, y viene concatenado con el pequeño resumen de actividades y de cosas que queremos hacer que vienen. Perfecto. Bueno. Y que lo hubiésemos hecho planificadamente. No, pareciera que hasta pensamos lo que hacemos. Sí. Bien, y ya para ir finalizando, el doctor Chapela nos va a deleitar. Porque de las primeras vas a hablar vos. Bueno, nos va a deleitar y deleitarnos con el cierre del estado actual. Bien. A ver, un poco la idea de esta reunión y de invitarlos a todos, no solo era impartir el conocimiento, generar conocimiento, compartir el conocimiento de lo que hacemos durante el año. La mayoría de estas charlas va a ser con la vitamina C, que fue medio de urgencia, porque los resultados obligaron a hacer el Ateneo. Fueron Ateneos de este año, fueron charlas de este año. Entonces lo tratamos de hacer a forma de resumen para que compartirlo con todos. Y otras cosas que queremos compartir son nuestras actividades, qué es lo que hacemos durante el año, qué es lo que tenemos proyectado durante el año, para aquellos interesados que se acerquen a trabajar con nosotros. A ver, este año fue el primer año que hicimos el curso integral de soporte de nutrición en pacientes críticamente enfermos. Tenemos acá una alumna, tenemos otra alumna que está conectada por internet. Fueron 27 pacientes. No, participantes. Participantes son los trabajos. Son las 9 de la noche. Estoy despertado desde muy, muy temprano y tengo un bebé y duermo muy poco. Fueron 27 participantes durante este año. La verdad que fue muy interesante desde este lado. Martín lo dirigió con un trabajo enorme, contestando la mayoría de las preguntas. Yo lo secundé. Y fue para nosotros muy grato e enriquecedor. Esperamos que lo haya sido del otro lado. La idea es repetirlo el año que viene. Está proyectado hacer el curso para
esta vez, a diferencia del año pasado, de este año que lo hicimos post-congreso, hacerlo pre-congreso. La idea es corregir ciertas cosas, mejorar, ¿no? Corregir ciertas cosas que hemos visto y aprendido este año para el año que viene. Es un curso de 60 horas. Y la idea es que este curso sea un punto de partida para distintas actividades y sea la base para distintas actividades del comité. Desde armar un libro, que sería nuestro, sí, nuestro máximo objetivo, hasta armar cursos de forma presencial o cursos enlatados. Esta es tuya. Bien, el año que viene, bueno, para los que no saben, este año hicimos en San Martín unas jornadas de gastroenterología clínica y soporte nutricional, chiquitas, gratis. Más que nada nació como una necesidad de la gente de San Martín de los Andes de tener algún conocimiento insuficiente intestinal y soporte. Y nos gustó tanto que quisimos hacer la segunda. O sea, y jornadas de gastroenterología clínica y soporte nutricional 2, como si fuese una película, le pusimos el nombre. Que se hacen en Bariloche el año que viene, el 1 y 2 de junio. En qué lugar, si vamos a hacer en el Panamericano o en otro lugar de Bariloche, ojalá haya hallado, hablamos todos haya hallado, cosa que es muy difícil. Las autoridades, el presidente es el doctor Nikovetsky, la vicepresidente es la licenciada Victoria González, yo oficiaré de secretario y un comité académico de alto despliegue para desarrollar un temario que por ahora está en veremos, pero hablamos de cuentoscopía, de digestiva puntualmente, ciencia quedó desfasada, insuficiente final, soporte nutricional en pacientes postquirúrgicos de digestivo, para entrar en críticos cuándo, manejo médico de fístulas enterocutáneas. Hay un temario bastante interesante y calculo que todos van a querer participar. Me imagino que todos van a viajar a Bariloche y van a aprovechar, pues es viernes, jueves y viernes, te queda sábado y domingo para disfrutar de Bariloche. Es un incentivo extra. Bariloche en junio es barato y lindo. Y lindo. Pues no está tapado de nieve, tampoco hace calor, pero ya está empezando el invierno. Así que esperamos que contar con su presencia y que todos participen. Bien. Otras cosas, otros proyectos que tenemos es, como les dije hace un ratito, a partir del curso virtual empezar a crear cosas. Uno sería un curso enlatado de 48 horas, donde formar a los docentes ese mismo curso que se replique en distintos lugares, partiendo acá desde Sati Filial Buenos Aires, y que se pueda replicar en distintas filiales. Y también el otro proyecto para el año que viene es generar talleres de patologías específicas, generar talleres de pancreatitis, generar talleres de obesos, generar talleres de cirróticos, y esto generar un material complementario y una forma complementaria a los cursos, tanto el enlatado o el de soporte, que es el seguro, el virtual, que es el seguro. ¿Qué es lo que el objetivo? Cortar transversalmente el temario. El temario de los cursos siempre va de una manera, de valoración, en realidad tamizaje, valoración, cálculo, fórmulas. Y con las patologías específicas, cortarlo transversalmente. Ver en una patología todos esos mismos temarios y específicamente qué es lo que pasa con estos dos grupos de pacientes. ¿Qué estamos haciendo acá con la licenciada también, que está en parte de este proyecto? Estamos haciendo la encuesta de soporte nutricional. Este año hicimos una prueba piloto, encuestamos a 85 profesionales de la salud de 6 terapias intensivas. El objetivo es hacerla a nivel nacional. Y el objetivo, como ven, está todo relacionado. El objetivo es conocer las distintas prácticas nutricionales en los distintos centros de todo el país y conocer las barreras nutricionales de los distintos centros de todo el país. Y en base a eso, fíjense, acercarnos con el enlatado, con distintas ofertas de cursos para solucionar los problemas que detectamos con la encuesta de soporte nutricional. ¿Y qué datos interesantes encontramos en esta prueba piloto? Bueno, como les dije, encuestamos a 85 personas, 6 instituciones de 4 localidades distintas de este país. Fíjense, la mayoría fueron médicos especialistas en terapia intensiva, médicos residentes y una gran cantidad de enfermeros, pero tristemente pudimos conseguir pocas encuestas para licenciadas en nutrición, solo 2 conseguimos de las 85. La mayoría eran de instituciones privadas,
Pero fíjense, acá el primer dato interesante. De los 85 encuestados, les preguntamos qué herramientas de screening usa para ver qué pacientes están en riesgo nutricional. El 81% no usa ninguna herramienta de screening. En los centros, que fueron nuestros centros, los hicimos nosotros. O sea, que hay gente que trabaja con soporte nutricional y así todo, 81% no usa ningún tipo de herramienta de screening. ¿Qué otro dato tuvimos? Pero le estoy dando muy fuerte a tu teclado. ¿Qué herramientas usan para la valoración del estado nutricional? Bueno, 43%, acá estuvo un poco mejor. 43% usa valoración subjetiva global, valoración subjetiva global y medidas antropométricas, examen físico, usa 8,3, que eso casi no da el 50%, y un 13% usa examen físico y medidas antropométricas. Un 33% no usa ninguna forma de valoración nutricional. Esto no está subdividido en grupos, esto es todo, los enfermeros, médicos, médicos especialistas, todo. Si uno lo subdivide en grupos, esperaría que haya grupos que lo utilicen más y grupos que lo utilicen menos. Con respecto al uso de ecuaciones, al uso de cálculos y el uso de ecuaciones predictivas, ¿qué tipo de ecuaciones predictivas usan? Fíjense, casi 62% no usa ningún tipo de ecuación predictiva, no hace ningún tipo de cálculo calórico. Y esto es muy interesante. Con respecto, preguntamos al uso de las guías, si usan guías o no, como la que estuvimos hablando hoy, para su práctica nutricional. Y preguntamos si usan las guías Aspen, que son las Ulti, o las Aspen, que están un poquito más viejitas. Otras, como la que estuvimos hablando hoy, de la Sociedad Europea para la Nutrición Enteral, para la Nutrición Enteral Precoz. Y fíjense del dato. 46% de los médicos encuestados en estos seis centros no usaban ningún tipo de guía. O sea, la mitad de los médicos no usan ningún tipo de guía de soporte nutricional para nutrir a sus pacientes. Y cuando le preguntamos a esos médicos que no usan... a los que sí usan guías, ¿cómo califican las guías? Solo un 33%, uno de cada tres las considera simples y prácticas. Un tercio las considera simples, pero difíciles de llevar a la práctica. O sea, de los que sí las usan, un tercio creen que son difíciles. Claro, pero fíjate que puntualmente complejas y difíciles, solamente un porcentaje marginal. No, complejas y difíciles no. O sea, lo que significa es que la leo... Y no la entiendo o no la puedo llevar a la práctica. Eso uno de cada tres de los que la leyeron. Porque hay una mitad que no la leyó. Y fíjense. Y el que depende de las recomendaciones como muy... Sí, ni sí ni no, no me quise jugar. Si me gustó o no, o qué. No me quise jugar. Sí. Y con respecto a los que no se adhieren a las guías, a los que no usan las guías, cuando le preguntamos por qué, fíjense, el 91% no conoce las guías, no leyó las guías. Y eso es un dato para nosotros, eso es un dato para el comité. Que por ahí a veces hablamos, como hoy, de autofagia. Cuando yo veía estos resultados y preparaba las diapositivas de autofagia, decía, bueno, por ahí no tengo que hablar, no tenemos que hablar tanto de autofagia y tenemos que insistir en cosas básicas. Y esos son los objetivos que nosotros tratamos de buscar con la encuesta, ver qué es lo que necesita y qué es el conocimiento que tenemos que llevar hacia los distintos lugares. Por último, otro proyecto que queremos largar acá desde la SATI, que fíjense, va todo encadenado, es el estudio EFFORT, que lo está haciendo Heiland, en todo el mundo. Es un estudio multicéntrico, randomizado, aleatorizado, no ciego, que parte de la premisa y parte de la pregunta es: ¿qué requerimiento de proteínas necesita el paciente? Todas las guías y todos los trabajos actuales hablan desde 0,8 hasta 3 gramos de proteínas según la guía que se busque, y son rangos muy amplios. Entonces, al momento de nutrir, uno no sabe cuánto le ponemos. Y bueno, si está entre 0,8 y 3, le damos al medio, tiramos 1,5, y no hay forma de monitorizar si la cantidad de proteínas que le estamos dando sirve o no. Entonces, el objetivo de este trabajo es por lo menos dividir las aguas, dividir dos grupos, un grupo que se le dé baja cantidad de proteína, que es menos de 1,2, pero, o sea, que sea 0,8 y 1,2, que esté dentro de las guías, porque si no sería poco ético darle un bajo valor. O sea, dentro de lo que está en las guías, un grupo que sea bajo, y dentro de lo que está en las guías, un grupo que sea alto, que sea mayor a 2,2. Y el resultado del objetivo es mortalidad a 60 días, pero hay otros subobjetivos como... No, mortalidad a 60 días, perdón, es el objetivo que se busca. Y a su vez la idea
de este trabajo, como hablaba Andrés de las guías, que es toda una gran bolsa de gatos, y el que decía que era una gran bolsa de gatos era Heiland, Heiland lo que busca hacer en este trabajo es a su vez dividir los pacientes que tienen alto riesgo y bajo riesgo. Entonces, dentro de las variables que se van a medir van a ser el Nutrix Score, que desarrolló él mismo, y evaluar el BMI, la incidencia de los requerimientos de proteínas en los pacientes que tienen alto riesgo y bajo riesgo. Y a su vez, en los pacientes que tienen fragilidad y los pacientes que tienen sarcopenia, la sarcopenia medido por un puntaje que se llama el SARC-F. Bueno, y los resultados que se buscan, duración de ventilación mecánica, los mismos que venimos hablando. Duración de ventilación mecánica, duración de estadía hospitalaria en terapia intensiva, mortalidad hospitalaria, mortalidad de 60 días, readmisiones en terapia intensiva, tipo de alta. Esto no lo vamos a hablar. La idea de esto es promocionarlo desde la SATI, la idea es empezar a reclutar desde acá desde la SATI. No, sí, a ver, ¿cómo decirlo y ser políticamente correcto? Es un trabajo que es muy difícil de hacer, porque todos los que hacen nutrición saben que es muy difícil llegar a 2.2 gramos de proteína por paciente, y hay que tener los medios para hacerlo, que eso es lo que pide Heiland. Que todos tengan los medios, porque si se anotan y no tienen los medios, no tienen forma de llegar, van a reclutar pacientes al pedo porque no van a llegar a los dos gramos. O sea que tienen que tener los medios para hacer parenterales estándar, y tienen que tener los medios para, si no llegan con las estándar, para suplementar con aminoácidos endovenosos, o tienen que tener los medios para suplementar con proteínas si no llegan con las fórmulas que tienen. O sea que no es un trabajo para fácil. Para armar el módulo resinato y quizás para el magistral para aportar más proteínas por vía endovenosa. Exactamente, es lo mínimo que pide Heiland para este trabajo. A ver, la idea de este Ateneo era que la gente se acerque al comité, aquellos que se quieran acercar al comité para participar de cualquiera de estas actividades que estuvimos charlando, o estos mismos Ateneos, que vos, Mariela, que has venido, todas las reuniones tratamos de tener un mini Ateneo, revisar un artículo, hacer algo, que quieran participar con nosotros, que quieran estar con nosotros, nosotros crecemos, porque para nosotros es un crecimiento del comité. Pueden acercarse, estos son nuestros mails, cualquiera se acerca y son bienvenidos aquellos que quieran trabajar con nosotros. Eso es todo. Por mi parte, que tengan un feliz fin de año. No sé si Andrés quiere decir algo para hacer. Espero que hayan disfrutado. Nosotros hemos puesto énfasis. Mariela estudió mucho, preparó muy bien, la verdad, muy linda la presentación. Sí, es el debut de Mariela. Vamos a pasar para Mariela. Muy bien. Bueno. Suerte a todos, creo que hay preguntas, así que la vamos a ver rapidito. A ver. Muchas gracias. Sí, Andrea. Perfecto. Ah, Andrea era la que preguntaba sobre el examen, si quieres puedes decírselo acá. El examen del curso integral de soporte va a estar disponible a partir del 22 de diciembre hasta el 7 de enero. Se puede entrar y conectarse y completarlo desde la página web en todas las oportunidades. Espero que les vaya muy bien. Bueno, eso es todo. Hasta luego. Bueno, hasta luego.